cero. Oh. Buena, buena. Oh. Qué bueno que volvió la negra. ¿Cómo andan, amigos? Va blanco. Los extrañé mucho. No, negra, nosotros a vos. ¿Qué onda? No nos hagas más esto, ¿tá? Por el resto del año te voy a tratar de no hacerlo. Confirmo el viernes. Voy a decir algo muy tierno. De la esta mesa, la que más hizo extrañar para mí fue la negra. ¡Ah, oh, qué dulce! Uchi, amo que tenga sentimientos hacia mí más fuerte que mis compañeros. No, pará, no más fuerte que tus compañeros. Quiso decir que a Cami y a mí no nos extraña tanto. Por eso, tiene sentimientos más fuertes hacia mí que hacia ustedes. Me deja contenta. En verdad es en la dinámica, no es tanto por sentimiento, es en la dinámica. Qué lindo, qué lindo que me valore. Qué lindo que me valore, gente, dale. Sí, la negra la tengo de frente. Porque Pato Morales está haciendo medio Aus Morales. Está haciendo Aus. ¿Cómo? Porque claro, me pensé que la complicidad ya la perdí con Aus Mortis. Ahora sí. La tiene con Aus. Ahora, sí, claro, somos camillo polarizados. Y...Ahora que tengo otro amigo gay nuevo que no sos vos, claro, ya, sí, Pato Morales no existe más. Te conseguiste un, no sé qué era, paraguayo, panameño. Panameño. En dos días te haces una amistad más fuerte que la que tenés con Pato. No, por favor, Patito, vos y yo, un solo corazón, amigo. Sí, yo ya sabés cómo es. Podio, amigos gays. La distancia no genera nada entre nosotros. Muy bien, muy bien. Pero bueno, yo también los extrañé mucho, chicos. Acá José Pedro ya está poniendo, se te extrañó un montón. Mira, José Pedro, lo único que te voy a decir es esto. No le pidas más comida. No, estoy enojada con José Pedro. ¿Por qué? Y porque no puede ser que justo la semana que no voy, vengo todo el año, una semana que me ausento, que en realidad fueron 4 días, resulta que trajiste torta con forma de pito, torta de colores, hiciste un sorteo para ganar unos churros. Loco, ¿y a mí qué? No me mandaste nada a Panamá. Eso no habla bien de vos. Igual, sí. Esta semana capaz que te perdono, depende cómo te comportes. Igual torta te dejaron. Jodeme. Sí, hay un montón de torta. Ah, gracias, los amo. Estoy para torta ya. Estoy ya para probar esa tortita. Sí. Nadie hizo mate. Porque lo bueno, no, pero tengo acá. Lo bueno, el mate, porque me lo había olvidado. Lo bueno que pasó, fueron re buenas personas y no se llevaron la torta. Ay, qué amores. Bueno, la podríamos haber dividido y... Sí, que marche la torta. Trozos. Era para el canal, me la soba, era para el canal. Así nomás lo digo. No llegó en la hora de nadie. Claro. Llegó en la hora de nadie. Podríamos haber cortado tipo en 6 así y llevar un trozo para cada uno. Qué bien, qué bien. Qué bueno tener oyentes como José Pedro. Como José total. Pedro. Joseph Peter Peters. Sí, total. Te amamos, José. Total, total. Bueno, amiga, quiero que nos cuentes, no sé, contanos a lo de tu viaje a Panamá. ¿Qué onda, Panamá? Bueno, muy muy linda ciudad. ¿Sabes qué me hizo? ¿Sí? Nada que ver, pero me hizo acordar un poco a Dubái. Ya sé que es cualquiera lo que estoy diciendo. Ay, negra. Pero por los edificios. Tiene como una sección como de edificios súper altos y modernos que me sorprendió para ser como un país de esa región, digamos. Claro. Como que mirás para afuera y ves tipo edificios resarpados. Y de la nada, no sé... manejás un par de minutos más y nada que ver. Claro. Como que el contraste está muy zarpado y eso me hizo acordar mucho a Dubái. Es muy húmedo el clima, o sea, salís un segundo con el pelo mojado y al minuto ya lo tenés seco. Por suerte tenías el pelo bien cuidado. Por suerte tenía el pelo súper bien cuidado. ¿Qué más? La gente es muy amorosa, muy servicial, hasta por demás, que me genera un poco de incomodidad a veces que me sean tan, tan serviciales. Ah, ok, mirá. Pero que, tipo, en las tiendas, servicios. Claro, cosas. Servicios, tipo, no sé, te atiende un mozo y es como, ta, cada un minuto te viene a preguntar si necesitas algo, si estás bien, y yo, tipo, estoy perfecta, te llamo, cualquier cosa te llamo. pero como que sí, desde sí, el amor, desde ¿entendés? El buen lado, desde el pero buen lado de servicio, pero ta, claro. A mí me genera como incomodidad. Sí. Eso es una buena pregunta para hacerle a la gente. A ustedes cuando hay tipo sobre servicio, atención, simpaticidad, atención. Sobre servicio, ¿les genera incomodidad o les gusta estar bien atendidos? Y después, ¿qué más? Ta, la gente igual muy amorosa, o sea, como que los panameños tienen como una actitud muy alegre, siempre están como muy contentos, como súper buena onda, como que nadie te contesta como el orto ni en pedo. Claro. ¿Y qué más? No sé qué más contarles, pero muy lindo, la verdad. Comí muy rico, me la pasé cagando. Porque claro, la mezcla de comidas se esperaba, chicos, para ¿hay como comidas típicas? Hay comidas típicas, creo que como la comida más típica es como el arroz con pollo, como un arroz especial que no me sale el nombre. Okay. Pero como le ponen mucho condimento a todo, ¿viste? Entonces claro. Está todo súper sabroso. Y sabroso. Okay. Y tal, hay mucha gente, como ahí, es como un país donde hay mucho vuelo internacional, entonces claro. Hay mucha concentración de gente todo el tiempo, el aeropuerto es gigante. Sí, como movimiento, digamos. Mucho movimiento. Se hace mucha escala en Panamá. Se hace mucha escala en Panamá. Y bueno, los precios la verdad me pareció bastante parecido acá. Como que no me pareció muy... obviamente un poco más barato. La tecnología y esas cosas que te habíamos sí, dicho. Sí, no había mucha... O sea, capaz que no fui a los lugares donde tenía que haber ido porque no hice mucha compra, la verdad.
Pero, por decirte, no sé, la comida. Ta, fui a lugares muy top, ¿no? Como comparé los precios en lugares topísimos, ¿sí? Y también, no sé, el transporte, ponele, como esas herramientas, esas aplicaciones de transporte. Claro. Parecido como acá. O sea, ok. No sé, no encontré mucha diferencia. No me pareció súper barato tampoco. Claro. Pero bueno, no sé. Re lindo. Pasé bueno, qué lindo, Neri. Llegaste agotada porque fue medio un viaje express. Llegué agotada, sí. Sí, 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 la verdad que llegué cansada, pero también lo pude disfrutar, que eso también es importante. Como que no fue uno de esos viajes que te tengan al palo, claro. Sino que tipo realmente pude como aprovechar y disfrutar y en los momentos libres como que recorrí, conocí un poco. Pero bueno, fue un lindo viaje laboral. O sea, me quedé como contenta con mi contenido y todo, así que estoy chocha. Bueno, qué lindo, Neri. Gracias, amiguitos. Qué más. Pero los extrañé mucho. Pato, ya te va a llegar. Ay, sí, ojalá. Tu viaje laboral. Mi viaje laboral. O sea, ya te fuiste al Lola. Sí, ya tuviste el primer viaje laboral. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, en realidad, chicos, son muchos de mis trabajos, mis viajes fueron laborales. Pues así, pero estamos hablando más en tipo de redes sociales. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Lola fue el primero, en realidad. Creo, sí, sí. Buenísimo. Bueno. Muy divertido. Los estuve enganchando. O sea, de ratitos. La verdad, vi que estuvieron bien atendidos acá en esta silla. Que vino alguien en mi suplencia. Me divertí mucho con ella, me pareció muy simpática. Bien. Así que gracias por haberte prendido. Y también Ali. Vi que vino así Ali. Y también vi que vino Santi Colinet. Sí, vino un día Santi. Así y que, Fabri, que te dejó todas las bacterias en esa silla. ¿Por? ¿Estaba enfermo? Te tosió hasta. Estaba flemón. Uf. Tosía, vi que hicieron el juego del dibujo, me encantó. Sí, dibujaron muy mal, me encantó. No, muy mal. Aguchi para ser tatuador dejó mucho que desear. ¿En serio? Sí. Para ser tatuador, sí. Igual, el tatuador dibuja arriba del sí, sí. Como del. ¿No? Es diseñador y tatuador, extensive. Boludo. Bueno, el diseñador. Bueno, pero no había ningún premio, Aguchi, como para jugártela tanto, sí. No, eran 30 segundos. ¿Cómo te has ido ahí trancado? No, estoy de vos todo tomado. Porque aquí estuviste haciendo. No, no, me fui para afuera. Tuve partido el sábado, tuve partido a las 2 de la tarde en Punta del Este. ¿De volei o de qué? Sí, Punta del Este, yo estuve allá. Bueno, a las 2 de la tarde, allá, me fui a las 10 de la mañana y me volví a las 7 de la tarde. Pues se trazó todo, fue un vergazo. Y divino, entonces. Divino, ¿no? Ahí me tomé, ahí quedé todo tomado la garganta. Mal. Claro. ¿Pero porque estuviste el sol o qué? ¿O por guitar? Por gritar, futbolero. Por gritar. Es que fueron como 3 horas y quedé todo tomado. Y después me volví y el domingo de mañana me fui para Costa Azul. Y me quedé hasta hoy, me vine recién. Ah, bárbaro. Estaba divino, la verdad. Hermosos planes. Al final vos te fuiste a Punta, vos te fuiste a Costa Azul, vos te fuiste a Panamá, yo me fui a Colonia, todos estuvimos fuera de la mierda. Qué bien. Muy viajados. Muy viajados. ¿A Colonia fuiste a la familia de Santi? Fuimos a pasar el domingo con la familia de Santi, nos fuimos el sábado, salimos a cenar por Colonia del Sacramento. Qué lindo ahí que está. Somos. Qué lindo que está ahí sobre el río, precioso. Había mucho movimiento en Colonia. Había mucho movimiento porque hubo una fiesta electrónica en la Plaza de Toros que la reina inauguraron hace poco. Nosotros no, o sea, de casualidad. Y pasamos por ahí y la verdad pasamos como tipo 10 de la noche y le dije a Santi, esto ya debe haber arrancado. Y no había arrancado. Yo me imaginé que iba a ser, viste, que las fiestas electrónicas a veces arrancan tempranito. Uh-huh. Y no, pero cuando llegamos al restaurante entendimos que todo el mundo estaba enchulado en el restaurante para comer y después ir a la fiesta electrónica. Le hicieron ahí en la Plaza de Toros, ¿no? Sí. En la Plaza debe de Toros. Debe ser tremendo. Tremendo. Además, la Plaza de Toros que la arreglaron toda. Sí, está renovada. Buenísimo. Espectacular. Sí, me encantaría conocer la Plaza de Toros nueva. Porque divina. Yo me la recuerdo vieja, tipo ruina. Claro. No, por afuera es tipo divina. Mirá. ¿Qué más? Divina. Está bueno que hayan hecho ese arreglo ahí. Sí. Está bueno. Sí, para aprovechar. Cosas. Hay mucha cosa en Colonia, muy linda. Sí. Pero eso siento como que es como monumental, ¿viste? Sí, gigantón. Para hacer como hacer tipo es así. Es nuestro shows, coliseo. ¿Sí? Literal, es nuestro coliseo. Lo más parecido que tenemos. Literal. Bueno, pero yo lo que creo de Colonia, ahora que estoy yendo más seguido y para partes que no son tan turísticas, es que en realidad Colonia es re grande y lo que más conocemos es Colonia del Sacramento y ponele Carmelo, una cosa medio así, ¿viste? Pero en realidad tipo vive muchísima más gente en otras zonas de Colonia y nada que ver, mucho más rural, o sea, otro. Hay un museo tipo de lápices por Colonia. Hay un museo de lápices. Yo fui al museo de lápices cuando tenía tipo 11, sí. Yo también fui tipo re niño. ¿En la escuela? Museo de lápices. No me suena para nada. Museo de lápices. Toda la pared de lápices, todos los lápices, lápices, todos los tamaños, más grandes, más chicos, más cosas, más todo. De madera, de no sé. ¿Y se pueden usar o solo son deco? No, solo son deco. Tipo museo.
Mirá vos. Me acabo de acordar. Sé que en nuestro colegio no. Cosas random que sepan que hay en nuestro país. Cosas random que sepan que hay en nuestro país. Cosas random. Cosas muy random que sepan que hay en nuestro país. Podés cruzar la charqueada. Podés cruzar en tu auto en un bote de un lado al otro, que es. ¿Qué es la charqueada? No sé, por. Inventaste. No, es real, yo lo reconocí. Con mi familia cerramos. Los únicos días que cerraron el negocio, mi negocio familiar, yo el dueño. el negocio familiar era los Viernes Santo, porque ni idea, y católicos. Y Viernes Santo y Primero de Mayo. Y esos días aprovechábamos a hacer tipo turismo interno familiarmente. Divino. Tipo recorríamos. Sí, nos íbamos cambiando los autos. La charqueada, mira. La charqueada. General Enrique Martínez. La charqueada en 33. ¿33? 33 tiene pila de lugares muy turísticos, muy también lindos. Conocida como La Charqueada, es una localidad uruguaya en el departamento de 33. Cuenta con un puerto. En el comienzo sirvió para el comercio con Brasil. Mirá. Mirá. Datos que no sabían que teníamos y tenemos. Y hay como un puentecito que te cruza del lado al otro, creo. Que puedes subir hasta el auto, creo. Qué bien. Nosotros hicimos una. Sí, fue un clavazo, porque fuimos a bajar un viernes santo, un 1 de mayo, estaba todo el mundo. Una hora para cruzar el auto a media cuadra por agua. Bueno, nada, pero tiene pinta de ser divertido. Onda aventurero. Sí, te da por conocer. Hay un lugar que me encantó a mí, que también lo conocí, es San Gregorio de Polanco. Me encantó. Miré un fin de San Gregorio de Polanco, estar tranqui, es como que es un mini pueblito, medio isla, tiene bosque, tiene. Tiene como 30. Sí, es tipo como. Es. Creo que también es 33. Se arma como una placita aparte, o sea, la placita está siempre, pero los fines de semana hay como re linda movida ahí. Tacuarembó. Es como si fuera, hay como, es un pequeño pueblito como si fuera, no una islita, porque no es islita, pero es como, viste cuando el pedazo de tierra queda como, como dentro de agua, como que el pasaje es un pedacito y ahí está, y es gracioso porque es todo chiquitito, o sea, lo puedes hacer caminando, pero como para una punta hay bosque, todo el resto tipo tiene como costa. Uh-huh. ¿Entendés? Tienes un cementerio viejo, tipo bien de pueblito, tipo mi. O sea, como que es tipo para ir a instalarte ahí y ahí escuchar pajaritos y bañarte en el mar, pero está en el bosque. ¿Tenés todo un poquito de todo? ¿Cómo? Sí. Lindo. Creo que podría conseguir un hostel que nos habilite. Bueno, me gusta para dónde está yendo. Bueno, yo un destino muy increíble que descubrí hace unos años fue el Valle del Lunarejo, que es en Rivera. Lo conozco. Que son, no quiero decir tipo las cataratas del Iguazú porque nada que ver. Bueno, pero tipo, es un buen camino de trekking, aparte para ir haciendo, tipo, es entretenido para hacerlo y de la nada llegas a lugares impresionantes. Y en Rivera hay pila de lugares, hay pila de cascadas re lindas, en 33 también hay. Sí. La verdad, a mí ese paseo me encantó. Su último con el liceo hoy. ¿Vos llegaste a ir? No. No me suena haber ido. En sexto lo hacías. Hacía varios, hacía todo un recorrido por ¿Pero por era obligatorio? No, pues no, si era obligatorio, no fui. No. Era como un campamento que tenían 4 días. Ah, no me suena. Si no era obligatorio, no fui. Era la que, tipo, si no era obligatorio, no ibas. Total, sí. A las cosas del liceo me chupaba. Menos las colegiadas, que me encantaba porque tenía, tipo, teatro, música y todo eso. Todo lo que era como paseo, me chupaba un huevo. Prefería salir a bailar. Yo iba a decir el Salto del Penitente, que fui hace un tiempito, que tiene como para hacer rappel, como así, actividades bien, ¿no? Deportes extremos. Tipo turismo aventura. Turismo aventura. Es un salto de agua de más de 60 metros de longitud. Tú, exactamente en el departamento de La Valleja, cerca de su capital, la ciudad de Minas. Uso y recomiendo. Me encantó. Sí. Me encantó. Muy lindo la vista, todo, para ir a tomar mate. Hay que tener cuidado porque han habido accidentes ahí, pero es muy lindo. Sí. Yo otra cosa que también conozco es la quebrada de los cuervos. Sí. Bueno, tú eso lo decís en ese. La quebrada de los cuervos es en 33, si no me equivoco. La quebrada de los cuervos, el paisaje protegido. La quebrada de los cuervos es un paisaje protegido en Uruguay que desde 2008 integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lo conforma. Perdón, ¿en Rivera o en 33? 33. Te dije. Dice, lo conforma un accidente geográfico en forma de garganta situado a 45 kilómetros de la ciudad de 33 en la quinta sección judicial del departamento Emónico. ¿Qué es Emónico? Es el departamento del que habla, ¿no? Demónico. Ah, tipo como del que habla. Del que digamos. Está hablando. O sea, como un término. Creo que engloba eso. Sí. Mira qué bien. ¿Qué otras cosas? Turismo, a ver, ¿qué más? ¿Qué bueno, más? Bueno, existe el Museo del Azulejo, ya que hablamos del Museo del Lápiz, existe el Museo del Azulejo, ahí ni bien pasabas Punta. Es más, es antes de pasar Punta Ballena, ubican el Arboretum Lucich. Sí. No ubican, es un lugar. No. Ay, negra, te encantaría. Es tipo un paseo abierto, no lo tenés que pagar ni nada. Es como un bosque espectacular, Arboretum Lucich se llama. Y ni bien entras, tiene como ahí una casona, que es el Museo del Azulejo. Y después... Como yendo para el camping, ¿o no? ¿Cómo qué? Como yendo para el camping. ¿Al camping de qué? De Punta Ballena.
Ah, ni idea, nunca me quedé en el camping de Punta. En vez de subir el puente, metes por abajo y subís. Sí, es por abajo, sí. Y tenés tipo pila, pero pila de recorrido para hacer caminando, un buen trekking, la gente va en modo deporte, tipo a correr, o va tipo también con el mate, con el cochecito. Es hermoso, hermoso, y no parece... Como que estás entrando a Punta del Este, que vos te imaginás una ciudad tipo multirruido, multicoso, y estás de la nada en un paraíso selvático, muy tranquilo, divino, y tiene eso que es el Museo del Azulejo. Yo no lo conozco. Bueno, Piriápolis también tiene pila de cosas divertidas para hacer. Tipo el Cerro Pan de Azúcar. Las salidosillas esas. Pero poner el Cerro Pan de Azúcar lo he subido varias veces en mi vida. Me parece un planazo. Bueno, ¿sabes que el fin de semana pasado, el que era largo, lo íbamos a subir? ¿Sí? Yo tenía mucha resaca. Ah. Es un planazo. Igual tenés que... No recomiendo ir con resaca porque te cansa. Es duro. Tenés que ir preparado. Sí, voy a hacerlo. No, las bolas. Sí. Yo creo que lo subía una vez al año. Y después estaba, bueno, en Piriápolis está el castillo Pitamilio. Muy lindo también. Ay, es re lindo el castillo. Que hay árboles de la vida afuera. A ver, hay 200.000 cosas lindas para hacer. Era tipo si encontrábamos algún lugar medio random Ella es que me puse a buscar y acá hay un montón de cosas. Pero, por ejemplo, la Fundación de Pablo Achugaray. ¡Ay, es hermoso ese museo! ¡Hijo de puta! Estuve hace literalmente la semana pasada. Y está hermoso. Tiene un apellido difícil. Tampoco porque le rea a Rebufelo. Digo, a Fernández. ¿Entendés? Escúchame. La Fundación Achugarri queda en la ruta... Te conoce. Acá no tenías el museo, no te conocía nadie. No sé si no es la con 48. Todo respeto, ¿no? Aguchi, ¿cuál es esa ruta? ¿La 48? No sé. Bueno, cuando estás yendo para Manantiales, digamos, si haces todo el paseo costero desde Punta del Este hacia Manantiales, subís por la ruta, que nunca me acuerdo cuál es esa ruta. Empiezan barrios privados y el ANA llegas al Museo Achugarri, también entrada gratuita. Achugarri es un escultor. Primero, hace muchos años, cuando yo fui por primera vez, todavía no estaba todo este paseo, era como más museo. Y ahora tiene un paseo hermoso, divino. Estuvimos ahí literalmente la semana pasada con Jaime. Es muy lindo ese lugar. ¿Ya? Muy, muy, muy lindo y tipo como top. No lo conozco. Sí. Tiene un cine conocer. Adentro. No, y todas las esculturas y las cosas, las esculturas, ¿no? Son impresionantes. Todas las esculturas y hay esculturas al aire libre. Ah, me encanta. Yo fui a una fiesta electrónica, no saben qué hermoso lugar para ir a una fiesta. ¿Mirá? Sí. Tipo, muy increíble, sí. No lo conozco, tengo ganas de ir. Después, bueno, Casa Pueblo, también lugar lindo para visitar. Hermoso. Muy lindo. Es bastante conocido ya. Sí, bueno, después está, hay un montón de Montevideo que no los voy a nombrar porque son más conocidos. Ah, igual, el mirador de la Intendencia. ¿Saben que desde el mirador de la Intendencia se ve el aeropuerto de Carrasco? ¿En serio? Eso no lo sabía. Sí, y no puede estar muy nublado, tipo, o con niebla, porque si no, capaz que no lo llegas a ver. Pero se ve. Se logra ver, tipo, como el techito del aeropuerto. Una vez con un amigo le aposté que estaba. Él decía, sí, pero porque yo allá había subido y la había visto. Y mi amigo me decía, imposible que se vea, imposible. Ay, estaba nublado, te querés morir. No, y subimos y estaba justo cerrando. Le dijimos, te lo preguntamos nomás. Una niña que trabajaba ahí, o sea, tipo, onda, solo necesitaba que me lo dijeras. Pero te podía mentir. No, bueno, se supone que si trabajás ahí, tanto los cartelitos, ¿entendés? Tipo, claro. Yo lo descubrí porque hay un cartelito que, tipo, onda, arriba en el medio de la intendencia, te ponen, tipo, un cartelito, y, tipo, no sé, el aeropuerto, el cerro, no sé qué, claro. Y como que miras la foto y miras para arriba, miras la foto y miras para arriba. Uh-huh. Dije, ¿verdad que se ve? Cosa y me dice la mina, no, creo que no. Y es una pelotuda de loca, trabajaste acá. Inútil. ¿No? ¿Y perdiste la apuesta? Sí. ¿Cuándo perdiste? No, creo que no llegamos a apostar, pero. Oh. Apostar no, pero. El orgullo. El orgullo. No, mi razón. ¿Eh? Claro. Hay pero muchos lugares lindos para ir. A mí me encanta irme para afuera, me apasiona el juego. ¿Sabían que el Palacio Legislativo tiene un túnel por abajo? Sí. ¿Cruzas la calle? No sabía. De hecho, nunca entré al Palacio Legislativo. No sé, con la escuela. Nunca. Y hacen muestras en ese abajo. Yo que hacía móviles en vivo, nunca agarraba señal. Me clavaban siempre, me decían, Cami, ¿estás en vivo? Y yo tipo, cara de, no sé si estoy en vivo, como nos pasó el otro día, ¿viste? Que quedé medio ahí. Bueno. No agarra señal, o sea que claro. Si vas también a encontrarte en un punto del puente abajo del Palacio Legislativo, que sepas que no te vas a poder contactar con tu amigo, así que encontrate túnel. Afuera y después bajen. Claro. ¿Eh? Túnel. En el túnel que dije. Igual, no sé si es muy típico poder encontrarte con tu amigo abajo del túnel. Che, ¿nos encontramos abajo del Palacio Legislativo? Sí. No, y sabes no sé por qué es muy así mucha casualmente. Porque de un lado, si prestan atención, de un lado está todo el estacionamiento para la gente que trabaja en el Palacio Legislativo y para no cruzar, tipo, la avenida que está, es la Gigante. Avenida de las Leyes, que es re gruesa y cruzan 200.000 autos. Sí, tiene muchas leyes. Bajas por abajo. Y así entras al Palacio.
Sí, qué peligro me parece la cebra de. Ay, es horrible. Peligro ese. Ay, horrible. Toda la voltereta del Palacio Legislativo, yo voy con miedo. Sí. Te juro que voy agarrando así el manubrio. Volante. No, el volante. ¿Cómo se dice? Manubrio la bici, pero no importa. El volante. Amiga, capaz que va a ser el manubrio tiré, no, qué flashé. Igual sí, es como que siento que al tener tantos carriles y en redondel. Y se van abriendo, viste, tipo, carriles. Y vos vas mirando el GPS, tipo, me meto en esta. No, y siempre tenés a uno que te está por chocar, viste, que tipo, te cagás a puteada con un taxi o lo que fuera. Ya nada, querías ir a comprar un par de globos al barrio de los judíos y terminás con un agujero abollado en el pit pat post. Ay, te quiero. Barrio Reusar. Moraleja, no vayas en auto al barrio de los judíos. No, ¿cómo que no? Yo, gran fan de los barrios judíos. No. Pato Pari. En su decoración, toda de los barrios judíos. Auspicia el barrio Reus. Te juro. Y a los chicos de Super Re. Dani. ¿Pueden bueno, portar, ¿con ¿no? qué activamos este lunes? Que quiero el chat bien activo. ¿Qué hacemos? Y bueno, para mí un striptease. Y nos tapamos con bocas. ¿Para eso fue en vivo? No. Fue. Nadie sabe lo que estamos hablando, ¿no? Estoy para que contemos. ¿Striptease? Fue muy tremendo lo que vivimos. Yo tampoco. Yo que lo vi a la distancia fue too much. Yo lo vi. Pato, ¿qué puedes decir al respecto? Contá algo. Tuve bocas arriba de mi cuerpo. En simultáneo. ¿Las bocas de abuelo, acaso? Sí, yo solo voy a decir, lo hice por mis hijos. ¿Pero en la de la torta no? ¿Eh? ¿La de la torta? En los pezones sí. No. Y después... ¿No tenemos un mini archivo para ver un segundo? No, quiero que eso quede en internet. Que ya... Ya, archivo ahí, pero va a quedar privado. Ya Santiago Colinet hizo un sticker y me lo mandó, haciéndome creer que estaba corriendo por ahí y casi me da un infarto. Dije, ya no se puede tener. No se puede. Yo también. Yo me la creí y borré mi historia. Ah, te amo. ¿Lo subiste a la historia? A mejores amigos. Cami también y Camilla también. Bueno, entonces ahí ya está en internet. Ay, Pato, qué popular. Hay gente que puede haber hecho screenshot de tu cuerpo con bocas de abuelo. Ahí es lo que me di cuenta, que digo que mejores amigos todos sentimos como que en realidad, tipo, sí, es un lugar seguro y no es un lugar seguro. Mis mejores amigos, debo decir que es todo menos un lugar seguro. No, claro. No es un lugar seguro. ¿Cuántas personas tienen en sus mejores amigos? Ya te digo. Tipo, un buen promedio. Yo tengo 250, que son las que invitan a cumpleaños. ¿250? ¿Sí? ¿Y no la sacaste todavía? No volví a editar la lista de mejores amigos. Estás locas, amiga. Hay gente que no sigo, ¿entienden? En mejores amigos. Pato. Yo tengo... Ya te digo. Yo tengo 59 personas. También fue por mi cumpleaños que festejé, invité a mucha gente y concentraba ahí la comunicación. O sea, todavía no saqué a esa gente. ¿Dónde están mejores amigos? Igual 59 es un número... Sí, pero antes tenía menos. 145. Bueno, Pato, entonces... ¿Y Auchi? Ni lo usa. No tengo. Ay, Auchi. Igual yo tengo 145. Siempre un paso atrás, Auchi. Sí. No, siempre un paso adelante. ¿Por qué? Sí. Está de máster a los mejores amigos. Me parece lo más divertido. Claro. Tipo, contás secretos a tus mejores amigos. Y si no tenés especiales. No tengo. Si no cuentas secretos. No, sí, tiene secretos. No tiene secretos, claro. Contás cosas que cuando firmás un contrato con una marca que no te dejan prácticamente nada, puedes hacer. Sí. Pedís ayuda. Auchi, ¿nos podés contar libertad, un solo algo secreto? Que no tiene. Contanos uno, que no te importe tanto. Si se me ocurre alguno, sí. Dale. Literal. Como porra, ¿escucharon? Amigos, ¿eh? A Uchi dijo que nos iba a contar un secreto. Dale, contanos. Dale. No, que se le iba a ocurrir y nos iba a contar. Contanos un secreto jamás contado. Por eso. ¿Ahora? Dale, sí, a todos. Pero no... No, 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 no. Ahora. 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 A las... Tres. Cinco personas que estamos delante tuyo, dos, más todo el público. Uno. El otro día me hice una pregunta, tengo un debate. A ver. Uy. Veníamos tan bueno, bien. Está bien, Zafo, no, no tenía Zafo, ganas Zafo de pelear hoy, ¿eh? Eh, a vos, Juan, acaba de llegar de Panamá. Lo tiene anotado. Tiene otro mejor amigo. Lo tiene anotado porque... Y... Ah, ya sé. Es una pregunta. La fama. ¿Estás gastando tu traje? ¿Eh? ¿Estás gastando tu traje de semana? Perfecto. Parece bien. No importa, parece está justo, bien. Justo, está bien. Tiene que justificar el sueldo, está ahí. Hay que hacerlo organic, porque este programa es organic. Entonces uso mi soy traje. Ah, pero avísame. Ah, bueno, tanto, ¿no? Vos me de acá a una semana, pedir todos los días. Se ve que te amenazaron estos días, que no estabas haciendo mucha cosa. ¿La fama es un pacto con el diablo? ¿Arre? O sea, que somos Illuminati. La de Madonna, sí. No, pacto con el diablo en el sentido de... Como tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Y muchas veces son cosas más malas que buenas. No pues entiendo. El ser famoso, el querer ser famoso. ¿El querer o el ser? Bueno. Ser no, no o no mismo. Ser, es ahí el dilema. Depende también del grado de fama. Una cosa es Justin Bieber, otra cosa es, no sé. Famoso, que la gente te conozca. No, el tema para mí igual es el grado de fama, porque si el grado de fama ya trae un montón de plata, también te da un montón de libertades. El tema es que si ya quedas medio famoso. No, y cosas negativas. Famoso también. Medio pelo, perdés tu intimidad, pero todavía no te da ni para pagarte una playita privada, ¿entendés? Lo entiendo. Pero... O sea...
En ese lado yo me quedo con Joshan de Rascaeta. Joshan de Rascaeta no puede caminar por Ipanema, muy tranquilo, porque le tiran arriba a todos los brasileros porque lo aman. Pero hay un presupuesto para irse a una playita. Pero mi privada, pregunta, porque... ¿entendés? Pero sacándolo de la plata. La fama es un pacto con el diablo. Pero es que no entiendo bien la pregunta porque es como que yo te diga, ¿ser empresario es un pacto con el diablo? Pero bueno, es como, no entiendo. Todo sí. Definiendo pacto con el diablo. Sí o no. Definilo. Ta, ahí va, definámoslo así, así te puedo contestar. Ay, bueno, entendiste que a mí. Dale, bueno, que lo explique a mí, Arias. Puedo explicar que es un pacto con el bueno, diablo, pero para mí es medio un pacto con el diablo. Los influencers para mí un poco hacen un pacto con el diablo. No sé cómo explicarlo. Sí, está bien, el concepto. O sea, estamos hablando de que es algo, tipo, no es real. O sea, no ves que viene el diablo. Por eso, expliquémoslo bien, porque hay gente que no sabe. O sea, no literal como Madonna que vendió su alma al diablo. No. Esos son los Illuminati. El concepto pacto con el diablo. Es el concepto. No la literalidad. Pon el concepto pacto con el diablo. Porque la literalidad, sabemos que hay una isla y como por Haití que la gente cruza a vender su alma al diablo. Ejemplo, Madonna. Sabían, ¿no? Hay muchos famosos que le vendieron su alma al diablo, literalmente. Yo lo que digo es que para mí... Mi Google está cagado. Porque ahora ya buscar... Busca todo. Venderle el alma buscar al diablo, ya esto... ¡Ay! Pacto con el diablo, Wikipedia. A ver. El pacto con el diablo, trato con el diablo o pacto faustico, es una referencia cultural ampliamente extendida de la civilización occidental. Ah, mira, los chinos no creen en esto. El pacto con el diablo es un supremo rito de sometimiento al mal por el que un ser humano renuncia a su alma y a Dios con el objetivo de... Puntos suspensivos, este me gustó, así que vamos a entrar a este. Pero un poquito, estamos en vivo. O sea que sería básicamente... No. Por ejemplo, cuando haces música mainstream, cuando no quieres hacer música mainstream, le estás vendiendo un poco tu alma al diablo. Ajá, ok. Claro. Entiendo. Para mí va un con poco por ahí. Mira, acá dice, con el objetivo o sea, de cumplir... capaz que tus opiniones o tus cosas querés expresarlas, pero porque estás cuidado con una toda una producción atrás, condicionadas, claro. Quedas como una tibiecita. O sea, para mí que tipo la fama y la exposición lleva un poco a venderle el alma claro. al diablo. Claro, sí. Bien. Con el objetivo de cumplir sus deseos más profundos. Muchos lo han intentado a lo largo de la historia mediante... Bueno. Sí, está, es un poco. Para mí la respuesta puede que sea no. Yo un poco diría que sí, en el sentido de que quedas un poco censurado. El tema es que... No, depende cómo no te quieras comportar vos. Si vos te querés censurar porque perdés marcas, porque te asocian a perfiles políticos, porque defendés una causa y no defendés otra, no es que quedas... O sea... No tenés por qué hacer un pacto con el diablo. Vos lo haces claro. O te interpela o no te interpela también. Sí, así, sí. Ah, por ejemplo, yo no hablo de política porque no me interesa. Claro. Porque no sé, porque no tengo una idea clara sobre nada. Entonces sí. No me pongo a hablar de política. Podría hacerlo y podría hacerlo. Capaz me chupa un huevo que me cancelen si hablo de política. Sí, sí, ¿tienes sí. una postura marcada sobre algo? Yo, sí. ¿Por ejemplo? Sobre el bullying, por ejemplo. Bueno, está, sí. Pero te digo algo más, o sea... No sé cómo decirte. Como dijiste vos, que haya política. Que haya gente a favor, que a favor o en contra. Porque el bullying nadie va a decir, aguante el bullying. Claro. No. Pero bueno, por ejemplo... Contra si alguien dice, aguante el bullying. Claro. Aguante. El racismo. Sí, bueno, si hay alguien sí, ahí obvio, que aguanta el bullying, claro. La verdad, no estás del lado bueno de la vida. ¿Se entiende la pregunta o no? La reformulo. Sí, se entendió. O sea, no en lo político. No se entendió. El bullying. Está, porque me decís... Porque yo, por ejemplo, no me voy a abanderar con el LGBT. Bueno, porque no por soy eso. Parte del colectivo, ¿entendés? Sí. No hay por qué ser parte. El otro día hablamos de que sí, de que no entraba nunca el heterosexual dentro de todo el colectivo para ser parte. Pero de... podés levantar la bandera para... igual. O sea, podés sostener y alzar. No, sostener obvio. Sostener y defender. Y defender y levantarla. Y salir a no tenés que ser gay o eso. Lesbiana para levantarla. No, lo que sí es ser parte del colectivo. No, lo que hablamos el otro día era el queer, no el heterosexual. Porque el queer... Es. No, me refería a que no hay heterosexuales dentro. Y no porque la sigla colectivo. Es LGBTHQRP, sí. MLOZ. Pero igualmente más. Puedes levantar la bandera. O sea, eso, sí, eso puedes levantar la bandera por cualquier cosa. Puedes levantar, puede sí. ser iraní, levantar la bandera por Israel. Puedes hacer cualquier cosa, o sea, bueno, igual de pronto era otra. No, sobre eso levantaste bandera. Sí, yo levanto bandera, por ejemplo, sobre todo lo que tenga que ver con asesinatos a los judíos, levanto bandera. No así, por ejemplo, con el país, Israel, porque a mí no me interpela tanto como si me interpela el asesinato a judíos por ser judío. Sí. Claro. Claro. ¿Entendés? Sí. Con eso levanto bandera, con todo lo que tiene que ver con suicidios por bullying en escuelas, en todo eso. Pero es que no, porque me estás haciendo una pregunta como diciendo, como no tenés una opinión política, no tenés una opinión cultural.
Yo qué sé, yo fui, no, pero yo embanderé esas causas y son las causas. Te estoy preguntando bien en el sentido de en qué sentís que tampoco es que te abanderás, es que tenés tipo una postura, ¿entendés? Claro. O sea, ¿en qué te identificás con una postura? Bueno, en capaz esas que dos, no te identificás con nada y es súper válido. No. Por ejemplo, con pero que me des con el bullying, eso no es una, o sea, no es una postura. ¿Me explico? Me identifico con voy en contra del bullying. Y sí, o sea, estamos hablando de lo, por ejemplo, lo político, en ciertas ideologías, por así decirlo. Sí, como dijeras, tipo feminismo. Por ejemplo. LGBT. Eso. Bueno, política, cualquier sea, frente, derecha, izquierda, arriba, abajo, medio. Exacto. Idea. Uh-huh. Sí. Ahí tenés mi respuesta. ¿En qué? Ya te dije dos. Una te sirve, otra no te sirve. Yo igual no, me considero... Una no es bueno, y otra que una es, no sea. Yo me considero bastante tibio y no tengo problema en decirlo. Pero es que no es por una cuestión de tibieza. Es tipo, no, me interpela, no me interpela, sé, no sé, hablo, puedo opinar. Tengo una opinión tipo formada, no la tengo. Total, igual acepto que yo tengo cosas de tibio y no me jode. O sea, me siento cómodo en mi tibieza. Y no me quiero ni enfriar ni calentar. Muy bien. Hay gente que me puede juzgar, que tipo, tenés que dar una opinión sobre esto. No, la verdad, no. ¿Por qué? Porque no me interpela, porque no me quiero quemar con eso. O sea, porque a lo que voy, entiendo que no todos defendemos todas las causas. O sea, ejemplo, a mí en política entiendo que tengo que informarme, tengo que no sé qué, porque soy ciudadano de un país, de un mundo, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero no me abandero, tipo, no soy del frente o de los blancos o de los colorados o del partido independiente, claro, o del capaz te gusta más el político del, no que está queda en ese momento postulado. Me moveré y estoy abierto a votar al que tenga que votar, que considere que sea bueno para en cualquier momento de la historia, por una razón, por H, por B, por I, por J o por lo que sea. Tipo, no me considero, o sea, ponele políticamente abanderado con alguien, que por ejemplo hay gente que es menos tibia o más tibia. Me considero capaz que tibio en política, pero porque no me abandero con ninguna bandera, o sea, ni con ningún partido político. No, en no ese sentido está. Después, el LGBT realmente me consideraba bastante tibio. En el momento que yo salí del closet, todo durante muchos años, me consideraba tibio en el sentido de que no entendía o no, más allá de sí vivirlo. Entiendo que yo también gocé de un privilegio, o sea, soy una persona que, más allá de pertenecer al colectivo, claramente por ser gay, pertenezco al colectivo de, sin, por sí. De por sí, claro, por el simple hecho de existir y ser gay, pertenezco al colectivo, pero la realidad es que no me empapaba en algo hasta que entendí o me empezaron a doler ciertas cosas que fueron más allá de mis ojos. En el ejemplo, a mí mi familia me apoya, mis amigos me apoyaron, mis trabajos me apoyaron, o sea, a mí no se me hizo bullying. O sea, sí, capaz que antes de aceptarlo, ese como el típico comentario, ah, no sé qué, o sea, me podía llegar a insultar, sufrí como esas cosas del peso social, pero no fue como que por ser gay se me cerraron puertas, claro. Tipo, onda, no, acá no vas a trabajar, o en esta casa no vivís, o dejo de ser tu amigo, no sé qué. En ese sentido, acepto que fui privilegiado porque tengo amigos de primera mano que dentro de su casa sus hermanos les dejaron de hablar, por ejemplo, ¿entendés? Entonces entiendo que enseguida sintieron más como él. ¿Por qué? Yo realmente, como acepto que fue un privilegio, no me sentía hasta que empecé como a abrir los ojos más allá de mi vida y mis vivencias y empecé a entender que sí, perfecto, a mí se me hace un lugar en los medios, pero capaz hay gente que no. Claro. A mi familia me apoya, pero hay gente que no. A mí mis amigos me apoyan, pero hay amigos que no. A mí en la calle capaz que no me gritan cosas, pero hay gente que sí. Entonces como que ahí fue como, empecé a enterarme, no sé, se asesinó en España un chico por ser gay de 5 pibes. Bueno, la verdad empecé a sufrir esas cosas, las empecé a sufrir del lado de me indigna, ¿entendés? Como capaz que a mí diste esto de los judíos, ¿entendés? Cuando compartís como un sentimiento, empecé como a sufrir el simple hecho de decir, a mí no, pero podría pasarme, o podría hacerlo. O el día de mañana me voy a vivir a otro país donde nadie me conoce, no tengo mi círculo, no tengo no sé qué, y capaz que la gente me cierra puertas solo por el simple hecho de ser gay. Entonces ahí como que me empecé a abanderar nivel el año pasado, cuando fue el Día de la Diversidad, lo hablé, me reemocioné, me reconmoví, todo exacto. Entonces, como que ahí puedo sentir que dejé de ser tibio, como que hay ciertas cosas que hasta empecé a frenar chistes, empecé, ¿viste? Como me doy cuenta que caiga o no, tipo en su momento me acuerdo en mi otro trabajo, tuve que hasta enfrentar a uno de mis jefes porque hizo un comentario que no me gustó, me lo quejé y me vino a enfrentar y le dije, no, la verdad está mal. O sea, y me paré de la postura de tipo, no me importa lo que digas, tu comentario estuvo mal. O sea, entonces ahí entiendo que deja de ser tibio porque es tipo... Claro, sí. Pero te interpela eso, pero me interpela. Y te puede no interpelar otras 30 cosas que pasan alrededor. Exacto. Tuyo porque no sabes ni bien qué pensar, ni conoces mucho la historia de pero eso. Pero es que ni en sabes... realidad es que casi que es de eso y creo que el feminismo me podría llegar a considerar feminista, o sea, me considero una forma feminista. Siento que es raro cuando soy un hombre feminista porque parece que soy el aliade.
Pero sí, porque está, entiendo que el feminismo busca una igualdad y bueno, está, entiendo que también tengo casos de mujeres con ciertos conflictos por eso, lo que sea, entonces como que lo vivo de primera mano también, entonces como que es algo que bueno, está, trato de no transar, si bien debo tener cosas de machistas, como lamentablemente como todos tenemos, pero como algo que podría llegar a abanderarme en el sentido de que, bueno, trato de respeto, el, no sé, el 8M, yo no marcho, además de que se cumple mi abuela, pero no marcho, no sé qué, porque entiendo que es el lugar de las mujeres, pero en la medida de lo que pueda yo ayudar o lo que sea, o esté a mi alcance, voy a levantar siempre y voy a alzar mi voz. Respetando siempre el lugar que las mujeres merecen como propias de ese movimiento. Igual, pero después hay un montón de cosas que no... Yo sí creo que es egoísta, yo también lo hago obviamente, porque es imposible abanderarse con mucha cosa, pero sí siento que es un acto egoísta del ser humano abanderarnos por cosas que únicamente nos tocan de alguna forma, no sé, esto de, bueno, yo soy gay, entonces me levanto bandera y lucho por esto. En realidad no debería ser una justificación el no saber. Es como la norma de tránsito. Vos si la violás o lo que sea, es tema tuyo. Porque en realidad la ley es así o lo que sea. El no abanderarnos por no saber X cosa o no apoyar por el desconocimiento no es en realidad una justificación. No, no, claro. Y es un acto egoísta. Sí, sí, no, claro, pero a lo que voy. Depende de lo que vos, o sea, si te interesa realmente aprovechar tu voz para darle visibilidad a otras temáticas que no te trastocan a vos personalmente, pero que podría llegar a hacer un, o darle valor y aportar un montón a otras comunidades. Exacto. Depende tu tiempo, lo que vos le quieras dedicar, la energía que tengas para dedicarle, las ganas. No, y además hay otra cosa. Trato de buscar una igualdad en esto que dice Dani, trato de buscar una igualdad en todos los aspectos. Tipo, no sé, la gordofobia, la verdad, no me afecta. Soy una persona súper flaca que sufre el ser tan flaco. O sea, claramente la gordofobia a mí no me interpela. Pero si veo que a alguien le están gritando por gordo y voy a saltar adelante de esa persona. O sea, hay cosas que aunque no me interpelen, voy a saltar sobre. Si el día de mañana, no sé, tengo un amigo judío, tengo un amigo israelí y le dicen, vos no sé qué, no sé, terrorista, y la verdad me voy a parar de mano porque entiendo que tengo un carácter que voy a saltar a defender una minoría. Pero la realidad es que no salgo a abanderarme. Claro. ¿Cómo puedo abanderarme por otras cosas que, bueno, tal, me interpelan directamente porque las tengo como más percibidas, ¿no? Sí, y una cosa también es el abanderarse en la vida y otra cosa es abanderarse en las redes, que es otra temática también totalmente distinta, ¿no? Absolutamente sí. Distinta. O por momentos, o sea, tipo, no sé, el Black Lives Matter, ¿se acuerdan? Que lo del racismo. La verdad, no vivimos en, o sea, vivimos en un país que tiene un cierto racismo, pero no tanto capaz como Estados Unidos. Entonces, no me interpela tanto. Entiendo que capaz que si el día de mañana tengo a alguien que, no sé, lo tratan mal por negro, y la verdad me voy a parar de manos. Pero no es que yo ando defendiendo a los negros todo el tiempo. Uh-huh. Pero está, el tema de, por ejemplo, la política repasa, que viste que si no opinás de política te tratan de tibio. En esto, sí, que, en volviendo a esta pregunta que decía. También depende, boludo, porque si sos, no sé, si sos jugador de fútbol, ¿qué importa a quién votás? Recontra, pero no, bueno, tape. El tema es que hay una parte de la política como que a todos nos tienen que interpelar porque todos somos ciudadanos. Yo no digo que no todos nos tienen que interpelar, pero vos te tenés que dedicar a que te vaya bien pateando la pelota, boludo. No te tenés que preocupar que te quieran porque votás allá o allá. Depende si querés o no. O sea, si querés o no. Pero la gente no tiene por qué esperar eso de vos. Es que hay mucha gente que realmente sí le importa tu... Justo el otro día hablábamos de eso con Cami, que daba su opinión. A ella, o sea, no sé, un artista, por ejemplo, a ella sí le importa, le trastoca ver cómo piensa en su vida política. Bueno, pero no es responsabilidad del artista. No es cumplir con las expectativas de Cami. Es simplemente, o sea, que el público te puede llegar a dejar de bancar o lo que fuera porque ve que tu actitud no es... Sí, te puede. Y el público también te puede dejar de bancar porque por supuesto, vos... Porque defiendes a una. O sea, ser Taylor Swift, o sea, para hacerlo bien totalmente fuera de, para no meternos en un tema político más regional. Taylor Swift fue en contra de Trump, más allá de que muchas personas fueron en contra de Trump porque era como bastante extremista, y se paró de ese lado. Y sí, seguramente perdió seguidores tipo que amarían a Trump y que la escuchaban a ella y la perdió. Claro. El tema es que si te quedas callado también perdés, o sea... Eso es hables así. Hables o no hables, vas a perder. Mirá el ejemplo de Lali. Y de Emilia. O sea, pasó exactamente lo mismo. Es hacer lo que vos tengas ganas de hacer y chao. Igual a mí como persona me emociona eso. O sea, me emociona escuchar a una Lali que no le importe que vaya a perder por levantar voz y por decir lo que piensa y por luchar. O sea,
a mí me emociona y me importa más eso. Que no quiere decir que a otras personas no. No, capaz otros dejan de querer a Lali porque está yendo en contra de sus valores políticos. Claro, también te emociona porque Lali está defendiendo algo que seguramente compartís. El día de mañana alguien viene y dice, totalmente, ni idea. O sea, un político dice, hay que matar a todos, ni idea, vamos a pensar, hay que matar a todos los gays, dice el político. Totalmente. Y el artista levanta y dice, sí, hay que matar a todos los gays, y no vas a decir, ay, qué suerte, al sola voz, porque estás en contra. Y sí. O sea... Pero esa es lo mismo con un artista como con cualquier otra persona. Yo, a la hora de conocer a una pareja, obviamente que me va a importar por cómo soy yo, que sea una persona tipo... Que defienda derechos, que le preocupe, que levante voz, que, o sea... Claro. Pero porque yo soy así, que no significa que todo el mundo tenga que serlo. Claro, no, y le vas a dar prioridad a que también defienda tu partido político, o sea, el partido político que vos defendés, porque por ser una persona que es súper política, cero tibia, pero del partido contrario, pero y a ver, no le vas a... O sea, vayamos que voy, a, no es solo que básico. De una opinión, en realidad no. Es que de una opinión alineada a la tuya. Claro. O sea, mucha gente defiende, ay, me encanta que dé la opinión, sí, pero que dé la opinión que yo opino. Es no que des a lo una básico. Opinión. Porque Dani, la idea de dar una opinión, un montón de gente opina. Dani, pero... vos sos partidaria de un partido político. Probablemente tu pareja, a vos te molestaría que sea de otro. A mí, por ejemplo, eso no me pasaría porque como no tengo nada definido y probablemente vote al candidato que me guste según las elecciones que estén ocurriendo, no me molestaría si mi marido, novio, saliente o lo que sea, vota lo contrario, la oposición o lo que sea. Interpela si un jugador de fútbol es un partido opuesto. ¿Por qué? Porque no te interpela la política. A la claro. gente que le interpela la política le va a interpelar si bueno, un jugador de fútbol está el partido claro, político. Claro, pero por eso pero Dani se emociona porque Lali va en contra de Milei, ¿entendés? No, claro, no, para igual no voy a hablar del caso de Milei porque Lali no fue solo por Milei. Es una cosa muchísimo más de fondo, sí, más y por un millón de cosas de derechos. Así que no voy a entrar en esa porque no es justamente por Milei o no igual Milei. Iba algo re chiquito como eso, o sea, probablemente sé, pero vos dejes concretamente de salir eso. Con alguien que no tenga la misma aspiración. A ver, mi novio de toda la vida no votaba lo mismo que yo y estuve 1000 años. Va más allá de eso, sino que más bien de tema de valores, de qué defiende y claro. qué no defiende. No es claro. solo por un partido o una elección. Claro. Para empezar. Y segundo, que yo no digo solo a qué partido, sino que una persona que levante voz, no sé, a Uchi. A mí, la verdad, sinceramente, me chupa un huevo el veganismo, me chupa un huevo el porque no es algo que me interpele, pero sí me emociona cómo personas defienden X postura claro. porque me parece que está bueno el defender algo y el tener una bandera y defender algo de verdad. Claro, o sea, no total. Un poco ver qué pensás. De qué, o sea, más allá de qué lado te parás, pues te podés parar del lado opuesto que estoy yo, pero a mí me interesa ver cómo defendés eso claro. o cómo qué te importa de las personas, cómo tratás a tu equipo, o sea, para mí habla mucho más que de qué lado te parás. Perdón, quiero hacer un paréntesis porque me desconcentré en lo que estabas diciendo solo porque estás particularmente muy linda hoy. Oh. Y como que en un momento al otro te empecé a la belleza. Te empecé a como a mirar y no pude como concentrarme. sí, no sé. Pero igual sí, volviendo a lo que estaba diciendo para no dejarlo claro. pasar, que además siento que fue muy conciso. Es verdad, o sea, a mí también y creo que las dos como se alinearon de que lo que decías vos recién y lo que capaz que daba ejemplificaba Dani con esto. Uy, yo tengo una amiga que es vegana y tipo re real food y no sé qué y no sé cuánto. Y a mí me encanta ver a ella cómo habla de eso. Me encanta. Realmente no puedo compartir, no, o sea, me encantaría capaz que el día de mañana hacerme vegetariano o vegano, pero... Realmente, está por ahora, claro. apenas no es me alimento, lucha, no es claro. mi lucha, no puedo, ¿entendés? Lo entiendo, eso es verdad, sí, está bueno también, es verdad, poder pensar. Tengo amigos que de todos los partidos políticos, tengo amigos que defienden diferentes luchas. Yo lo que digo es que para mí igual, en cierto punto, todos somos un poco tibios en ciertos aspectos. Nadie Obvio. Es... O sea, todos, o sea, y está bien ser un poco tibio en todos porque hay gente que es radical o más extremista en casi todos los aspectos de su sí. vida. Sí. Claro, también es una forma de vivir. Yo hay ciertas luchas que realmente, perdón, pero no tengo energía para lucharlas, ¿entendés? Las puedo apoyar, o sea, no sé, vegetarianismo, veganismo, no sé qué. Y sí, la verdad, no estoy a favor en realidad que matemos animales, explotación y no sé qué, no sé cuánto, o que tipo, ni idea, se contamine o que no sé cuánto. La verdad, no estoy de acuerdo. Si pudiera llevarla a mi vida de una forma mejor, lo intentaría. Por ahora no puedo, trato de hacerlo. O sea, consumiendo estás de acuerdo, es el tema. Sí, sí, claro, por eso, o sea, no hay un gris, ¿no? Es que no estás de acuerdo. Estás de acuerdo... ¿Estás de acuerdo? También punto. Hay muchas sí, cosas bueno, pero, que no, son... No, pero hay un gris, porque una cosa es
no sé, mi familia es una familia carnívora, literalmente carnívora, carnívora. O sea, no le puede faltar la carne en ningún plato de comida, le gusta la carne, o sea, tenemos un restaurante. Sí, toda la vida te alimentaron de esa manera. A igual mí no, porque yo elegía no comer eso, pero tipo, no, o sea, yo siempre ejemplifico. Sí, teníamos un restaurante donde llamábamos y pedíamos lo que queríamos. Y mi familia, asado, carne, claro. Lechoso. Y yo tipo me pedía una pizza, me pedía pasta, ni idea de otra cosa, porque les elegía reducir por lo menos el consumo. Entiendo que sí o está hablando, pero... Pero sí, igual, haces un aporte mayor. Entiendo que igual, aunque todos reduzcamos el consumo, lo mínimo que se consume se va a matar de cierta forma, pero bueno, capaz que podría llegar a matarse de una forma mejor. Igual es muy difícil no sé. También ser perfecto en todo. Es muy difícil. O sea, es imposible. Es imposible. Vos, o sea, lo que yo pienso acerca de las posturas y demás, es que tenés que hacer lo que puedas, boludo, porque de verdad es muy difícil la vida ya de por sí, o sea, vivir... Sin tener problemas en la cabeza y sobrellevar tu día a día es muy difícil. Más si no llegas a fin de mes. O sea, hay millones de quilombos en la vida. Y realmente, o sea, vos elegís vivirla como la querés vivir, pero tampoco podés abarcar todas las causas. Y tampoco podés... O sea, capaz que tenés una causa, pero también es muy difícil ser perfectamente... ser estrictamente vegano, ser estrictamente feminista, ser estrictamente... No sé. O sea, es muy difícil. Entonces yo creo que vinimos a este mundo a hacer lo mejor que podemos en el tiempo que estemos acá, corto o largo de vida, de mundo. Estoy buscando un TikTok que el otro día vi que era buenísimo, que era de eso y que creo que lo guardé, así que... Yo hace poquito tuve un reel que se dio mucho que hablar, que yo hablaba puntualmente sobre las mujeres en los festivales, y hasta el día de hoy sigo recibiendo gente que me putea de arriba abajo por haber dicho que me parecía que estaba mal que no en los festivales públicos no incorporaran una grilla más... equitativa o lo que fuera. Claro. Y la verdad es que, tipo, en otro momento de mi vida quizás nunca lo hubiera hablado. Me hubiese quizás callado la boca. Y tal, hoy en día tengo un micrófono y la verdad que es una causa que a mí me trastoca. Tampoco soy perfectamente feminista, o sea, tengo muchas cosas machistas y que sigo aprendiendo todo el tiempo. Pero tal, es una causa que me trastoca y que mientras pueda hacer algo al respecto, lo voy a hacer. Y es más, ahora estoy hablando con un colectivo también feminista para... tipo salir a hablar sobre eso porque siento que quedó como medio en el aire. Claro. Y tengo muchas cosas para decir. Bueno, bien. Qué bueno, negra, que te nos encanta, Negri. Y sabes que de nuestra parte. No, y aprender también porque... Se duda, ¿no? Pero vas hablando de esto. Un montón también con este colectivo porque hay muchas cosas que vos sabes desde lo que ves, desde lo que sentís, desde todo, pero debe haber estudios, debe haber historia. Eso. Faltaba mucha data, o sea, la gente quería números, la gente quería tipo estadísticas y no lo teníamos en ese reel, habían estadísticas como en el aire, claro. La gente las tomó como reales y no lo son, entonces voy a ir a buscar esas estadísticas para darle al público lo que quiere. Porque una además de artista, gestora cultural. Por supuesto, y además voy a hacer muchas acciones para ir, o sea, porque la gente me decía, bueno, proponemos entonces a las mujeres... Te voy a hacer una lista en Spotify, te voy a hacer un festival, te voy a hacer todo lo que vos querés, encanta, amor. Mía, así que, hacelo. A laburar. Hacelo. Bueno, para todo esto nadie me respondió mi pregunta. Es que nos mueve. Es que bueno, igual justo fue un debate bueno. Y no, ya no me quedó también. O sea, ¿saben? Yo nunca planteé ni siquiera el hecho de... No, se fue por las ramas. La verdad que tú hoy traje, amigo. No, pero Cami tiró lo de la ideología y quedé como... No. Vos me hiciste una pregunta directa a mí, tipo, ¿qué defendía yo? No, pero partiendo de lo que decía Cami, pero fue tipo... Se le iba a decir a vos como te le iba a decir acá a la negra. Cuando vendés tu alma al diablo. A Mato. O sea, en el sentido que Cami salió con el tema de la ideología, que muchas veces puedes ir en contra de tus ideologías, claro, por el hecho de la fama. Y yo les iba a preguntar a cada uno, vos lo tomaste medio personal. Pero no me lo tomé personal. Sentí que como que no te era suficiente porque... Pero, por ejemplo, el bullying implica pila de suicidios, pila de enfermedades mentales. Cami, pero no es... Y para mí las enfermedades mentales sí son algo re importante de lo que se empezó a hablar hace poco tiempo y asumir que uno las tiene hace poco tiempo. Pero lo seguís sin entender al punto al que vamos. Estás hablando de posturas cuando hay dos posturas. Nadie está diciendo... O sea, no tiene dos posturas. No, tiene por qué haber dos. Puede haber 100. Bueno, más de una. Ok. ¿Ves? Y claramente, o sea, el bullying no tiene dos posturas. Bueno, pero por ejemplo, hay gente que discrimina a las personas. No, pero posta, hay gente que discrimina a las personas que tienen alguna discapacidad mental o discapacidad emocional y no les dan laburo, no los involucran en sectores sociales, les dan la espalda cuando la gente los necesita y esa gente es la que después termina matándose o la que termina dejada de lado con problemas mucho más graves. ¿Eh?
que no conseguir un laburo. Sí, entiendo lo de las para dos posturas. Para mí es una bandera, no es una militancia eso. Claro. Sí, pero no estamos hablando de militancias. O sea, la no estamos hablando que te... de nada, estamos hablando no, de... No, no, pero sí, la pregunta de Uchi... ¡La pregunta es otra! Por eso te dijo que como que no era válido eso, es que para mí, o sea, está buscando otro tipo de respuesta. Claro. Sobre lo político conmigo no lo vas a no, conseguir. No, no solo político, sino de que haya dos posturas. Tipo, onda, okay. Más allá de que haya personas que hacen bullying, la persona que hace bullying no sé si dice, está bien el bullying, ¿se entiende? O te va a decir, ay, qué boluda que sos defender el anti-bullying, ¿entendés? Tipo, no, para mí justamente el que hace bullying piensa que tipo es un crack. ¿Entendés? Piensa bullying, que es un, no me piensa refiero que es un crack, pero no te va a decir, ay, Camila, qué pelotuda que sos. ¿Cómo vas a defender a los que al no bullying? ¿Se entiende? Ay, sí, obvio que dicen, ay, ¿no te das cuenta que es un tarado? Ay, no, ¿para qué sirve? Sí, está, sí, pero es diferente. Justo ayer empezó una serie tibio. De suicidios liciales muy vieja, tipo del 2003, Argentina. Bueno. No sé cómo llegué a esa serie, pero súper interesante y la voy a recomendar para que la miren. En cuanto a la pregunta el de pacto Uchi, con el diablo. Siento que, o sea, como que el pacto con el diablo es como, te referís como a esconder algo atrás medio o, tipo negativo y no. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Y mentiroso, no sé. Ustedes no cantaron nada, o Pato, ponele. Pato quiere ser famoso. Está, logra ser famoso. ¿Está? Sí. ¿Sabe que con la fama viene un montón de cosas negativas? ¿Entendés? Y positivas. A las cuales te tenés que afrontar. Sí, positivas, ambas. Seguramente sí. Porque por algo querés ser famoso. Porque pensás que tenés pila de cosas positivas, que seguramente las haya. Sí. Pero a su también vez también hay negativas. Hay muchas cosas negativas. La ansiedad social. Sí, ¿entendés? Pero como todo en la vida, o sea. Sí, obvio. Como que no es nada nuevo. O sea, sí, como todo en la vida hay cosas buenas. Pero y eso malas. Yo decía, ser empresario también tiene sus cosas positivas y sus cosas sí. negativas. Y por algo. O sea, para mí la única. Para mí la única. O sea, parte si de sos empresario turbio, ¿entendés? Y decidís, tipo, hacer las cosas mal. Claro, para tener un beneficio propio, ahí sí está vendiendo tu alma. Yo claro. soy empresario. Pero entonces, por ejemplo, no, es que a mí me gusta mí... ser famosa y yo le encuentro muchas más cosas positivas que negativas. ¿Yo por qué le estaría vendiendo mi alma al diablo? ¿Considera que no tiene nada negativo ser no, famosa? No, alguna cosa negativa puede tener. ¿Considera que nunca, no. nunca te afectó nada? Estoy borracha en un boliche y me sacan una foto. ¿Consideras que nunca te generó absolutamente nada sí, el hecho de ser sí, famosa? Sí, pero para mí siempre el tema se que retruca es, no. positivo. No, y el tema es que para mí, no, más allá de ser negativo, no lo considero vender el alma al diablo. No. Ejemplo. Claro. Yo dije no soy famoso, no me un considero una persona. Claro, no, claro, pero digo. No sé si en parte. O sea, lo que voy. Ni a palos me considero famoso ni nada. Entiendo que tengo capaz que algún nivel grado de exposición porque trabajo en un medio, porque mi cara corre por redes sociales o lo que sea. Trabajo en marcas o lo que sea. No le llamaría fama, pero entiendo que tengo un grado de exposición. Donde me ha pasado de ir a atenderme a ciertos lugares donde pensé que no me conocía nadie y la persona que me va a atender me dice. Sos el de la radio. El otro día me pasó en el médico. Me dice, sos el de la radio. ¿Vos estás en guarda con estos o en el de...? Pues le dije, no, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está? No soy no me considero famoso, pero claramente hay un grado de exposición. Perfecto. Sí, yo ese grado de exposición lo busqué, acepté un trabajo que entendía que me iba a dar exposición, no sé qué, y acepto que es verdad. Empecé a salir a bailar y capaz que me paso un rato de la noche hablando con gente que no conozco. Pero o, te gusta. O no, porque a veces se acerca gente que se acerca en la mala, se acerca a no a bardearme, pero sí, tipo, ay, ¿por qué me aparece tu cara? Ay, no sé qué, no opino igual. Yo qué sé, no sé, tipo, gente densa, que tipo, ni idea. Más sí, mismo en redes sociales también. Exacto, todo el entiendo. Y tiene una parte negativa. Pero más allá de que tenga una parte negativa, como todo aspecto en la vida, no considero que esa parte negativa sea venderle el alma al diablo. Obviamente, después lo que digo es, se va a hacer según el nivel de fama y según cómo vos lleves la fama. Ejemplo, no sé, Justin Bieber, mega ultra famoso, la Biebermanía, no sé qué. No sé si fue a hacer un pacto al diablo o no. O sea, supongo que habrá sido un pacto al diablo porque seguramente durante mucho tiempo hizo la música que un montón de gente vino y le dijo, hace esto, poné tu cara, hace una gira y cantá durante 3 meses, todos los días, durmiendo en una van. Y capaz que el pibe tenía 12 años y no era lo mejor para un pibe de 12 años. Entonces ahí capaz que sí es medio hacer un pacto con el diablo, como en sentido de... Estoy dándole más que lo que mi cuerpo necesita, ya no es ni salud, no, tipo, no tengo la salud necesaria, no, ¿no entendés? Uh-huh. Ahí. Pero después no, a lo que voy, me parece que después hay famosos, ¿qué es eso? Si sos famoso y tipo, y es verdad, te dicen, perfecto, no sé, vos querés cantar country. Y te dicen, no, mira, lo que vende es el pop. Y vos eras cantante de country, querías ser cantante de country, tu sueño era ser cantante de country. Y de pronto estás cantando pop o reggaetón con 2 pezoneras, y en realidad vos querías estar con un vestido de coso, ¿entendés? Y una guitarrita, y bueno, capaz que sí le vendiste, hice un pacto con el diablo, porque fue tipo, por la fama, le acepto cantar pop o cantar reggaetón, cuando en realidad no era lo que era para mí, no me identifico, no sé. Ahí sí, pero en realidad después si sos un artista o famoso,
porque no solo la fama son artistas, digo, jugadores de fútbol son famosos o políticos son famosos, mucha gente famosa no solo artista, puede ser famoso y hacer lo que a vos se te cante, ¿entendés? Un no sé, ni idea. Los políticos son famosos y no considero que hagan un pacto con el diablo, nada. Si son famosos porque van a poner su cara delante de un partido político, delante de un gozo. Un jugador de fútbol tiene fama y no sé si es un pacto con el diablo. No, solo aceptó jugar a su pasión. Para mí, un influencer que hace un Get Ready With Me solo por guita, la idea está nefasta, ni siquiera lo quiere hacer, pero la marca se lo exige y un poquito tu alma al diablo la vendiste. Obvio, y por ni eso. Ni siquiera estoy hablando de un muy famoso, ¿no? No. O sea, tipo, yo, sin ir más lejos, tipo, siendo fotógrafa y un poco mi alma al diablo, hay un pacto ahí. Claro, obvio, o sea, para sí, mí sí. Están todos. Y cuando sos famoso, es un toque más. Especifiquemos vender y hacer un pacto. Son cosas diferentes. Hacer un pacto que vender. Vender es hacer un pacto es en una cuota más mínima. Claro, es como una cuota. Vender sería qué? Entregar el orto. Claro, para vender siempre. Ese tipo, dejar de ser vos. Te cogiste al diablo. Bueno, no, vender es tipo, bueno, sí, tu identidad claro, va a ser otra. Ahí va. O sea, tu identidad la elige otro. Claro, ¿entendés? Hacer un pacto es mucho más leve. Hacer un pacto es bien, como algo mucho entiendo. Más leve. Okay. Hacer un pacto sería, por ejemplo, no sé. Firmás con tal supongamos, marca que te parezca no una poronga. Como mayonesa y acepto una marca de mayonesas porque está, porque me pagan guita. Claro. Eso es hacer un pacto. Y sí, uno pacta. Podría ser. Podría ser un buen ejemplo ese. Sí. Ese para es un mí pacto. No es tan grave ni tan negativo, pero son esas pequeñas cosas que uno hace. Que si no fuera porque o quiero fama, o quiero guita, o quiero esto, en tu vida no lo harías. ¿Entendés? Estás cediendo. Es el punto. Alguien que me entendió. O sea, no es que es una verga, ¿entendés? Para obvio, como, no un abogado, como un abogado ay, que siento. Defiende violadores. Sí. Tipo, estás haciendo como algo un abogado que defiende violadores que seguramente piensa, uy, qué mal está ser violador, pero te voy a defender igual porque me pagan. Uh-huh. ¿No? Sí. Sí, ahí sí. Igual sí. Hay un tema legal también que cualquier persona tiene derecho a un abogado y hay muchos abogados que son del Estado claro, y tienen que defenderlo igual. Así que no tiene nada que ver. Sí, bueno. Lo entiendo, pero hay una parte legal, pero digo. Sí, por más que no esté de acuerdo, lo tiene que hacer igual. Pero era tu profesión, era tu carrera y es lo que te pagan y vos vas a defender al asesino, vas a defender al violador, vas a defender el gozo. ¿Por qué? Porque era tu vocación, tu ganas de trabajar de eso, tu... No sé si tu vocación, capaz que ni con ese peso, era lo que querías dedicarte. Claro. Porque capaz que no era ni tu vocación, ni tu pasión, ni nada de eso. Era solo quería dedicarme a ser abogado. Y quiero un sueldo porque en este mundo necesito un sueldo para vivir. Me tocó defender un violador. Sí, me tocó promocionar, ni idea, una marca. Sí, pero ahí no lo veo tan malo porque en realidad también hay una parte económica. Entiendo que es coso, pero por eso para mí es diferente es hacer un acuerdo con una marca porque me paga, no sé qué, y capaz que defiendo, no sé qué. Otra cosa es la fama, que es diferente para mí a un acuerdo con una marca, ¿se entiende? Un acuerdo con una marca, o sea... Bueno, pero parte de la fama. Nadie te va a pedir un acuerdo con una marca si no considera que tenés cierto grado de exposición claro, pero o de fama. El tema es que para mí la fama es otra cosa diferente a la economía. O sea, por eso te pregunto, tipo, si vamos a unir fama con parte económica. Porque fama, yo puedo hacer un pacto con el diablo por ser famoso y que mi cara esté en todas las... Ni idea. Antopane, famosa. Todo el mundo sabe quién es Antopane, persona... De redes sociales, les conocemos hasta las tetas, Antopane. No sé si tiene plata, si no tiene plata, si la llaman las marcas, capaz que no sé ni si la llaman una marca. ¿Por qué? Capaz que es un perfil que hay muchas marcas, seguramente, como ah, es, parece. Tan cosa, más allá de que es icónica y muy famosa, famosa es. No sé si es un pacto con el diablo, Antopane, y es famosa, ¿se entiende? Porque ella anda mostrando las tetas y hace la vida que quiere. Nadie le viene a decir no, o sea, ¿entendés? Por eso digo que la fama no sé si pero va a ser un acuerdo con una marca. Capaz que no, estamos hablando sin saber, estamos suponiendo, ¿no? Suponiendo, ¿no? Sí, sí. Capaz que ella hizo el pacto con el diablo en el sentido de tuvo que exponerse sexualmente y como quieras llamarlo, como quieras. Para ser famosa. Uh-huh. Y su pacto con el diablo fue ese, fue exponerse sexualmente para llegar al objetivo que era ser famosa. Bueno, capaz ella sí, capaz ella hoy sí tiene también muchas más contras, porque capaz ella su objetivo era ser famosa, ponele, intentó haciendo un programa de streaming, estoy tirando un divag, intentó sacando una canción, intentó sumándose una campaña política, no pudo, no sé qué, empezó a mostrar las tetas porque lo que más le importaba era ser famosa. Y capaz ahí sí tiene mucho más peso negativo que positivo. Yo considero, te puedo hablar de mi experiencia, de mi carrera y de mi vida personal, que he tenido 200 millones de contras y aún así me pesa más lo positivo. No, y además de que te pesa, ¿no? Digo, es también, por ejemplo, es si vos no querías, por ejemplo, no sé, ni idea, vos querías ser famosa y no querías mostrar las tetas y tu forma de ser famosa fue mostrar las tetas, ahí hiciste un pacto. Porque fue tu forma de llegar. Es más, ahí te vendiste ejemplo, al diablo. O sea, no, porque es un pacto. Wanda Nara, icónica, mega famosa y saquemos todo lo de millonaria, ¿no? Capaz que no sé si ella quería...
ser reconocida por el calzoncillo Maradona, más allá de que fue por lo que se hizo calzoncillo Maradona, la virginidad, el pete y el no sé qué, ¿no? Porque nadie puede decir que Wanda no salió de eso, porque más allá de que la amo... ¿Vos sentís que no hizo un pacto con el diablo? Capaz que sí, no, no, le acabo de decir, capaz que sí o capaz que no, porque hay gente... No, no sé, porque la vara es diferente, o sea... Capaz que, a lo estamos que voy, suponiendo, obviamente. No, obvio, obvio. Estamos suponiendo, pero a lo que voy, capaz que es un pacto para el diablo, para vos que capaz que cuidás tu reputación, tu desnudez, tu no sé qué. Hay gente que no le da ese valor. Ay, Agustín, te vestiste de coquete en este programa y te dejaste maquillar. Más pacto con el diablo. No, pero más allá de eso, no. Yo más allá de eso, es, me parece que el pacto con el diablo va en si va contra tus valores o no. No si está bien o mal lo que haces, a lo que voy. Si yo el día, capaz que el día de mañana me dicen, che, Pato, tenés que salir a decir que le hiciste un pete a Mujica o a la calle Pou o a no sé qué y te vas a hacer ultra mega famoso y te vas a conocer. Imagínate Pato peteando a Mujica. No, no, por favor, no lo puedo ni imaginar. ¿Entendés? Seguramente me voy a hacer muy famoso. ¿Va a estar en mí o no? Si para mí es un pacto con el diablo hacer eso. Capaz que a mí... No sé, no estoy haciendo para mí un supuesto. No tiene que ser tan grave. O sea, no, para mí le están dando un peso. O sea, ya hacer un Get Ready With Me con algo que vos no querías publicar, pero la marca te pagó para eso, y ya es un mini pactito, ¿entendés? Sí, pero no, estamos hablando de fama, no de plata. Lo que pasa. Por eso estamos hablando, es diferente. Bueno, pero es exposición también. Y la fama viene acompañado de plata. Ah, igual, perdón, pero, Cami, pero un Get Ready With Me no te hace famoso. Claro, no es fama. Entiendo bueno, que es plata, pronto, entiendo, o sea, que es todo. Sí, no, pero, todo pero igual se está metido por... ahí. Claro, pero. Porque lo sé porque sos famoso. No, no, lo puedo hacer. Pero para mí lo que pasa. Mi prima hermana. Claro, yo lo hago y no me considero famoso. Sería pago, ¿no? Igual, pará, yo muchas veces no tengo ganas de laburar en redes sociales y lo tengo que hacer. Poner a veces que estoy del orto y no tengo ganas de promocionar algún producto que tengo contrato anual y lo tengo que hacer porque es la fecha de publicación. Y quizás ahí, o sea, no lo quiero hacer porque no estoy con ganas de hacerlo, sí, pero en realidad es algo que me gusta porque amo a la marca con la que trabajo. Vos y yo el año pasado estuvimos en una parte del año muy mal y no teníamos ganas de venir al programa. O sea, yo en mayo del año pasado, si me hubieran dado la elección, no hubiera pisado un día el estudio. Amo el trabajo, amo, bueno, me caen bárbaro ustedes, todo. La paso bien, la mayoría de mis días, sí. En mayo del año pasado yo estaba en un muy mal momento donde lloraba todos los días, me levantaba apenas media hora antes para venir, me bañaba, ponía mi carita acá, sonreía, aplaudía, jajaja. Los días que podía expresar que estaba mal, lo expresaba, pero lo hacía. ¿Me pagan? No. ¿Hice un pacto con el diablo? No, es mi trabajo. No sé, o sea, no, tampoco, o sea, a bueno me da posición, no soy famoso, pero eso también separo lo que siento que es fama, ¿entendés? Para mí fama es fama. O sea, a ustedes las considero capaz más famosas porque la gente se ha vuelto, ¿entendés? Yo camino por la calle, la gente no sabe quién soy, ¿entendés? Hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que mira el programa, gente que me ve en redes sociales, ni idea. Lo que voy, me parece que va a ser relativo. Por eso digo, si es la fama y los millones y no sé qué, es con el pacto del diablo o la fama. Si es la fama, es un pacto del diablo, no sé hasta que en cierto punto. Y según tus valores y tus cosas, según cuál sea lo que pactás, ¿entendés? Sí. Porque hay gente que lo volvemos a lo mismo, hay gente que muestra las tetas, le chupa un huevo y es famosa, tipo, no sé, conejitas Playboy. Famosas, ¿entendés? Y claramente, capaz que la piba le chupa un huevo desnudarse. Capaz que hay gente que. O sea, capaz que hay algunas que sí, que fue un pacto con el diablo, capaz que hay gente. Hay otras que no. Sí, pero va a ser relativo, me parece. Sí. Por eso digo, no sé si la fama es un pacto con el diablo. En algunos, como intentando responder la pregunta, para mí en algunos ciertos casos. Sí va a ser un pacto con el diablo. O en algunas cosas. En otros no. También hay mucha gente que se hace famosa sin querer ser famoso, ¿no? O sea, creo que también, o sea, sí. No sé, por ejemplo, hay muchos jugadores de fútbol la que mayoría. En realidad, tipo, ellos les apasiona jugar a la pelota y no quieren ser famosos. Es una consecuencia de, o artistas también que no se quieren dedicar a la música, y bueno, o actrices o actores, y yo que sé, no venden su alma al diablo, ellos quieren dedicarse a lo que aman, tam. Yo qué sé, si tu intención sí es ser famoso a toda costa, a raíz de lo que se puedas hacer, yo qué sé, ahí que me parece que es distinto, no sé. A mí me pasa, por ejemplo, en mi casa, en mi pareja. Santi es famoso por consecuencia de un deporte que practica y que se dedica a eso, y yo soy famosa queriendo ser famosa, porque no tengo ningún problema con decirlo. O sea, a mí me gusta y me siento que me llevo bien con eso. Y pila de cosas que yo hago o expongo, lo que sea, por consecuencia repercuten en que él también esté expuesto o lo que sea. Y tipo, yo no sé si a él le copa tanto, porque en realidad él no busca ser famoso. Él tipo sale a la calle y sale tapadito, que no lo reconozcan, y ahí voy yo. Atrás, ¿entendés? Claro, o sea, ¿verdad? Pero son personalidades, y hay gente que le gusta una cosa, hay gente que le gusta otra. Y totalmente, si vos desde los 3 años andás corriendo atrás de la pelota y jugaste en todos los partidos posibles y sos un super crack de la pelota, vos querías jugar al fútbol, no querías tener cámara, o sea, sí. Es una consecuencia. Como hay otros jugadores de fútbol que les encanta tener cámara. Obvio. O sea, Cristiano también. Ronaldo, sin nada más,
no lo conozco tanto, tampoco tanto de fútbol, pero se nota que le gusta, porque toda la vida fue como... Claro. Y se le pone la cámara, festeja el gozo, ¿no? O sea, además de toda su estética súper, o sea, es hegemónica, gozo, ¿no? Claramente es alguien que además del fútbol le gusta la cámara. Estoy para que el chat Beckham, ponga acá algunos que trabajaba nombres. De modelo, ¿no? Estoy para que el chat ponga unos nombres, sugiera unos nombres de personas que tipo son famosas y que les gusta ser famosas y otras que son famosas y que no les va ni en pedo ser famosas. Claro, yo a ver que el chat nos tira algunos nombres. ¿Vos considerás que es venderle, pactar con el diablo? No tengo una... Bueno, pero da una pero se te despertó la curiosidad. Sí, sí, pero por el simple hecho de que considero, entiendo lo que dicen, también considero que si vos sos famoso por jugar al fútbol o si vos te querés dedicar al fútbol, a jugar al fútbol, y sabés que está explícito de ser famoso. En cierto punto, aunque se juegues en un cuadrito chico, sí, la gente que es hincha de ese cuadro te va a considerar famoso. También si querés que te vaya bien, está explícito de ser famoso. Porque si te querés que te vaya bien, la gente te va a conocer. Entonces, creo que en todo eso, hablo más capaz que de la carga de una vez que sos famoso, ¿cuánto cuesta el no querer serlo? ¿Me explico? En el sentido de... por ejemplo, estás acá opinando de algo, opinaste, saliste de acá y te cruzaste con alguien que opina diferente que vos y te comiste un garrón, no sé, una puteada, lo que sea. En cierto punto, creo que eso también es un poco, o sea, no es un pacto con el diablo, pero lo que digo sí es como... Para mí tiene un lado B, por eso digo, para mí llamarle, capaz que venderle el alma al diablo ya es un extremo, tipo, hice una imagen, una vida, una pero todo. Pero no es algo consciente, digo que es algo tipo de la fama, pacto con el diablo no es tipo... Pau, ese famoso un pacto con el dedo. Sino que la fama te lleva a un lado B que capaz que lo pones después en la balanza y decís tipo, bueno, hay muchas más cosas positivas que negativas. Pero capaz que hay dos, tres cosas negativas y que decís, pa, si no hubiese sido famoso, no hubiese pasado por esto. Recontra. ¿Entendés algo hoy? Y capaz que cuando uno busca, no busca, pero cuando uno está expuesto y sabe que puede llegar a ser famoso o puede llegar a ser polémico, no tiene en mente lo negativo. Lo recién te cae la ficha cuando... Entonces, a eso es lo que voy. La inocencia del no saber que vienen cosas negativas. A mí me pasó. Yo vine acá y la verdad que nunca en mi cabeza me imaginé que la gente me podía seguir o que la gente podía estar pendiente de lo que diga o que mismo repercutía lo que diga. Y tampoco mucho menos cosas negativas. Entonces lo pienso y digo, pa, me llegaron haters, lo que sea, y es en mi cabeza no estaba eso pensado. Entiendo. Tampoco estaba a ser famoso. Pero digo, si vos pensás en ser famoso, o en el caso de quien sea, piensa en ser famoso, está explícito también esas cosas negativas. Uh-huh. Y a eso es lo que hablo con el pacto, que digo, capaz que inconscientemente, mejor dicho, es un pacto con el diablo en el sentido de van a venir cosas negativas también que no estaban en los planes. Uh-huh. Recontra a lo que voy, por eso para mí llamarle ya un pacto con el diablo, por eso digo, pasa a otro nivel. Si me decís que hay un lado B, te digo sí sin dudarlo, ¿entendés? Para mí, obvio, un pacto con el diablo es lo que te digo. Para mí no, o sea, si vamos a decir la fama es hacer un pacto con el diablo o en cierto punto, y te diría no sé, o sea, no sé, depende de cada caso, es lo que te digo, ni idea. Harry Styles, que siempre lo cito de que me re gustaba, no sé qué, entiendo. Harry Styles tuvo One Direction y fue su forma de, o sea, ellos te lo cuentan hasta la película, fue tipo, nos juntaban, o sea, era un concurso tipo The X Factor, los juntaban a 5 personas que no se conocían, ya estaban todos expulsados, o sea, no habían quedado en el, o sea, no habían avanzado en la prueba, y de los 20 eligieron a vos, el productor vio que ellos 5 podían llegar a generar una banda y concursar como banda. Y ellos te lo cuentan, la realidad es que esa noche, cuando nos dijeron la propuesta, nos fuimos todos a la casa de uno, y la verdad, no nos conocíamos, nadie, o sea, todos queríamos, o sea, todos tenían ese sueño, entonces fue como, está, o sea, uh-huh. Y todos concursaron, no fue que llegamos los 5 y dijeron que queremos hacer una banda, que concursar como banda, claro. Y... Ta, capaz que fue como medio un pacto en el sentido de que, pa, no sé, mi fuimos integridad, los elegidos mi para voz, hacer algo tremendo. Vez, claro, y en vez de ser mi cara, es la cara de 5, y en vez de no. Y así claro. Como un pacto, porque capaz que lo que uno proyectaba si no. Transás en algunas cosas que no estás tan de acuerdo. Que no estás tan de acuerdo. Dani, más allá de. No voy a hacerle toda la historia de One Direction, pero bueno, años después terminó la banda, no sé cuánto, y Harry, por ejemplo, que lo cito a él como a cualquier otro, pero se lanza como solista, primer disco, no sé qué, y en el segundo hay una entrevista que él dice: yo estaba haciendo este disco y la verdad. Estaba intentando pensar algo que vendiera hasta que tipo entendí que hay artistas que están toda su vida generando, viste, tipo, el disco de oro, el no sé qué, el no sé cuánto, hasta que recién, después de 15 años de carrera, conseguir consagrarse, no sé qué, vender la plata, el no sé qué, estás como más estable, podés hacer recién lo que te gusta. Y dije, no quiero ser eso, tipo, yo quiero hacer lo que me gusta hoy. Está, el loco la pegó, ¿no? O sea, suerte sí, por él. Suerte. Pero digo, entonces ahí cuando decís, está, es como eso, por eso digo, el no sé.
Después que tiene un lado B, sí, porque, por ejemplo, yo no me considero famoso, entiendo que tengo un grado claramente de exposición porque trabajo con marcas, porque estoy en Abueno, porque mi cara corre en Reels, porque sea, no sé, voy a un boliche y los pibes me dicen, ¡ah, el de TikTok! Y la verdad, yo no subo TikTok, claramente mi cara corre por Abueno, lo que sea, lo entiendo. Y sí, yo no esperaba que salir a bailar me pesara más. Ahora casi que no salgo a bailar, ¿entendés? Y me encantaba salir a bailar, porque me da pila de ansiedad estar hablando con gente que no conozco, prefiero quedarme con tres amigos en mi casa. Que tiene ese lado B, te digo, sí, seguro. Pero siento que un lado B todo lo tiene. Porque ni idea, capaz que yo el día de mañana cuando estudiaba diseño, ¿entendés? Perfecto, estudio diseño. Me encantaba, proyecto, tener un estudio, no sé qué. Capaz que me ponía mi estudio, no sé qué, y andaba corriendo de acá para allá, conseguir clientes, pelearme con... Y decía, para la puta madre, ¿por qué no? Y siento que a todos un poco le pasa eso. Uh-huh. O sea, sí. Pero cuando algo te apasiona, yo creo que no importa el lado B que tenga. No, total. Es tipo, me imagino a estos chicos de One Direction, ¿entendés? Que agarran y te dicen, vos y vos, a partir de mañana, fotos, coso, estudio, videoclip, prueba de vestuario, no sé qué. Y ese sueño de la vida de los pibes, me chupa un huevo quiénes son los que están al lado mío. Van a terminar siendo mis hermanos de la vida hasta que me pelee y se separe la banda. Me suena a mientras tanto, me apasiona. Me suena a M5, ¿no? Me huele. Creo que lo viví. Pero bueno, mientras tanto sí. Te apasiona, lo das todo. O sea, te apasiona realmente, yo creo que ese lado B como que lo dejas atrás. A mí me pasó y lo dejé atrás. O sea, yo no quería ni a palo dar una entrevista, no quería saber nada con poner mi cara y que salga todos lados, que me bardíen, que me hagan hate, no quería saber nada. Pero la pasión que yo tenía por la música era tan, tan, tan fuerte que un día dije, basta, si yo no hago esto, no va a funcionar. Entonces creo que darlo todo... Por esta pasión es lo que te hace, ¿no? Como realmente... Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo detectás que eso es lo que te apasiona? Y... No sé, creo que... Sentir el cuerpo tan eléctrico... tener ganas de hacer eso todo el tiempo es una señal también, ¿no? Sentirte como súper, no sé, alegre, feliz, dándolo todo, no sé. Como que siento que esas son cosas que te hacen dar cuenta que te apasiona algo. Sí, el cuerpo lo siente. El cuerpo lo siente, te vibra, no sé, tus pies están ahí como latiendo, no sé, a mí te lo demuestra el cuerpo, no sé. Cuando pasa rápido. Cuando pasa rápido, total, sí. Si algo te apasiona, pasa rápido. Sí, total. O sea, total. Capaz que es, llegás a, buscás que el momento, o sea, no es ansiedad, porque tampoco vamos por la ansiedad, pero digo, es como un poco de ansiedad de decir que llegue ya el momento, cuando que llega, no termine. Pasó. Sí, total. Sí. Y lo disfrutaste, pero lo disfrutaste tanto que... Ah, después eso, esa pasión te hace que claro. No sé, pase rápido. Bueno, chicos, ¿y saben qué? ¿Qué? Vitale nos invita a celebrar esas experiencias con lo que lo dimos todo. De la... Por la que más nos apasiona. La que más nos apasionan. Así que hoy nos invita a probar su nuevo sabor de pera jugosa y que lo demos todo porque la vida, cuando algo nos apasiona, merece que lo demos todo. Y que vivamos a fondo. Y que luchemos por nuestros sueños. Y todo siempre va a tener un lado B. Total. Todo va a tener sus contras. Pero cuando te gusta, cuando tenés ganas, siempre pesa más eso que lo que viene como consecuencia. Y hay que vivir a fondo, ¿no? Total. O sea, elijamos vivir a fondo que quedarnos con las ganas de no hacer las cosas que nos apasionan. Me Total. Parece que ese es el mejor Total. Mensaje que podemos dar. Total. Pato, yo creo que después de tu monólogo debes estar no, agotado, así que bajate un poquito de Vitale. Igual tengo una pregunta para Neri ahí que lo dejó pasar, y justo que hablamos de M5, otra vez no lo hablamos mucho, entonces aprovecho sí. Preguntártelo. Esto de que decías de qué tipo, por ejemplo, que veías como algo, como que te sentías reflejada con, no sé, esta historia de One Direction o lo que sea. O sea, ¿sentís que, tipo, permitiste ciertas cosas capaz que en Dame 5 en la banda o con tus compañeros o lo que sea, a un punto de que, no sé, de eso, capaz que tu sueño era ser cantante y poder dedicarte a la música y a ser artista, y capaz que ni idea, permitiste capaz que, no sé, te diera el lugar que decías, claro, sí. O que, tipo, muchas tu voz cosas. Fuera la de, no sé, tipo, bueno, tal, otra persona canta y vos haces sí. Un coro, o vos cantás, o vos no sé qué. Sí, en realidad desde que empecé a trabajar con la música, cuando empecé con los Golden Rocket, que en realidad era una banda de covers, que después como que fue tratando de encontrar su lugar con canciones propias, yo ahí en realidad solamente quería cantar, no quería que se me conociera la cara, tipo en los videoclips no me interesaba salir, tipo pedía por favor que no me poncharan en... No salía cantando, o sea, no quería como... ¿Pero por qué? ¿Por qué no quería? Porque primero que nada era muy tímida, o sea, no, todavía no sabía que la música era mi camino, entonces como que era muy insegura de mí misma, de mi talento. Tampoco estaba tan... O sea, no tenía tanta técnica como tengo hoy en día, que lo fui laburando. Entonces como que no me sentía pronta para derrapar, ¿viste? Claro. Y aparte yo soy una persona muy sensible y a mí me reimportan las críticas, siempre me importó el que dirán. O sea, como que muy insegura de mí misma y era un camino que yo decía, vos, si yo me meto acá...
tengo que estar abierta a todo lo que viene después. Claro. Y no estaba preparada para eso. Después surgió lo de ser corista en Rombay y para mí eso fue tremendo porque fue darme la experiencia desde un lugar o sea, estar atrás y no tener que ir a ninguna entrevista ni dar la cara para nada. O sea, yo estaba muy cómoda haciendo lo que me gustaba, me pagaban y no tenía que tener ningún tipo de problema con nadie. Claro. Después surgió la oportunidad de estar en Dame 5 y ahí fue como cuando tuve que realmente tipo decir, wow. O sea, esta no me queda otra, porque yo no podía seguir siendo corista. O sea, ya había otra persona que iba a ocupar un lugar que no se necesitaba corista, que era Emilia. Entonces, como que yo tuve que elegir eso, decir tipo, ta, o sea, o soy cantante de Dame 5 y empieza un nuevo camino para mí, o me bajo de esta y vuelvo a la oficina a trabajar 8 horas. Es que para esa altura vos ya sabías que eso era lo que realmente te apasionaba. Total. Ya habías estado arriba del escenario, ya habías tipo girado con bandas. Sí, yo ahí no podía decir que no. Bajarme era de tibia. Para mí bajarme era de tibia. ¿Y sentís que ahí cuando hiciste como esa negociación con Dame 5 hubo cosas que no...? Total, sí, obvio. Yo era muy chica, no tenía ni idea cómo funcionaba la industria. Creo que haber firmado un contrato con la discográfica fue medio que vender mi alma al diablo. O sea, fue como... Claro. Hasta el día de hoy sigo pagando los platos rotos y ahora que... O sea, la banda la manejamos yo y Nacho, todavía seguimos pagando los platos. O sea... Claro. Como que seguimos haciendo pila de cosas que nadie sabe, obviamente, que tienen que ver con temas legales y demás. Y que, en cierto modo, te limitan en un montón de cosas. O sea, económicamente, en cuanto a hacer, no sé, tu música o lo que fuera. O sea... Sí. Pero sí, o sea, hay muchas cosas también como de, no sé, tipo manejos que no me gustaban, de tratos o cosas que tenía que hacer que no me copaban. Sí, ahí también, hay un punto. O convivir con gente que no me llevaba bien también, sí. O sea, me pasó. Entonces, tipo. Sí, o también como capaz que el dedicarte a la música, capaz que al principio, así como decís al principio, no sabías que lo querías y en un momento te diste cuenta y es como, bueno, este es mi sueño y es la forma y es la posibilidad. También capaz que aceptar cosas que después, cuando las mirás, en el momento capaz que decís, bueno, está, me callo porque... Total. ¿No? Supongo que es como, bueno, está, me callo porque es la forma, pero cuando las mirás... Es mi oportunidad, lo voy a hacer así porque si no, no lo tengo. Es como cuando te empezás a enamorar de alguien que estás, tipo, y ves todo lo lindo y sentís todo lo lindo y después, tipo, pasás raya y decís, pa, y todo esto que estaba acá y yo no lo veía. Y también yo... depende de tu actitud, o sea, perfectamente capaz, no sé, Cami podía tener una actitud mucho más avasallante y decir, pa, a mí esto no me pinta, ¿entendés? Yo en estas condiciones no laburo. Y yo nunca tuve esa actitud porque para mí era más importante seguir perteneciendo a algo que me estaba apasionando tanto y tener que decir, yo esto está bueno, está bien, no me gusta, pero lo sostengo, lo banco y doy hasta que un día dije, basta. Y ahí empecé como realmente a tomar riendas en el asunto porque ya me estaba haciendo un daño psicológico que yo no podía más. Claro. O sea, iba directo al... Sí. Pero está, sí, tiene un lado ahí muy zarpado la música, muy, muy zarpado, que no se habla mucho del tema porque está, obviamente, hay mucho poder. Sí, obvio. los sueños en general me parece como que se ven muy bastardeados los sueños a veces cuando hay mucha gente de poder como en el medio. Sí, y hasta a veces, tipo, no sé, todos, porque siento que hasta cualquier otro rubro, no sé, sos escribano, como para hacer algo bien tradicional, fuera del arte, no sé qué. Y capaz que te metes en un estudio y es tu sueño y es una firma re grande, re importante, ¿no? Tipo, y eso, y capaz que te maltratan o no te dejan, no sé qué, eso, y es como, está, pero si hicieras algo acá, no agarro la experiencia. Re tiene un lado. O sea, por eso digo que un lado B me parece un montón de aspectos tiene. Uy. Y es como a veces poder hacer balanza, decir, ok, este es mi sueño, pero no quita que esto me haga tener que permitir otras cosas. Claro. O sea. También hay mucho, o sea, hay cosas que tienen que ver con la madurez de uno y realmente empezar a rodearte de gente que te quiere y que no quiere verte mal. Entonces, como, yo qué sé, madurar e ir creciendo a la par con gente que te cuida, también eso es importante para poder el día de mañana decir, ta, yo quiero seguir haciendo esto, pero con mis reglas, ¿viste? Claro. Y empezar de cero, que fue lo que hice cuando empecé de solista. Entonces, como que también es eso, es tipo, bueno, es parte de la maduración de uno y en ese momento yo no me daba la cabeza todavía para enfrentarlo. Ta, hoy en día que tengo 31 años, que ya las viví todas, que ya hablé, que ya fui a terapia, etcétera, etcétera, digo, no, ta, o sea, hoy en día haría las cosas muy distintas. Sí. Y eso está bueno verlo también. Total. Qué difícil encontrar una productora nacional como la gente. ¿Lo qué? Que qué difícil encontrar productores nacionales como la gente. O sea, no productores personas, sino productoras, mejor dicho. Claro. Sí, productoras, discográficas. Bueno, sí, yo ahora estoy trabajando independiente porque no encontré todavía a esa persona. Pues siento que es muy difícil encontrar una persona de confianza que no te quiere cagar. Y la gente que está metida hasta los huesos en eso, primero no está capacitada y segundo, no es del mundo de la música. Es del mundo del negocio y del curro. Entonces, exacto. En ese sentido, es muy difícil. Obvio. Es muy difícil. Sí. Y muy turbio también, ¿no? Obviamente. Sí, muy pero turbio. Sobre todo muy difícil porque no tienes, o sea, nunca tu vida fuiste, no sos artista, nunca lo fuiste, nunca lo vas a hacer, no tenés ni idea como artista en ningún ámbito. Uh-huh. Y
No, no, no. Hay algo ahí humano que falta. Y creo que acá pierde. En Uruguay se pierde mucho talento porque no hay gente capacitada. Claro. Y las discográficas que hay, o sea, si son multinacionales, lo entiendo. También, por claro. Ahí se ha llevado gente y todo. Igual le vendés el orto a la multinacional sí, y después te acuesta a dormir la siesta. Sí, más bien, pero es diferente. Porque considero que acá es como está sí, más. Sí, por lo menos te hacen crecer las internacionales. Sí, exacto, exacto. O sea, es una inversión para sí. Ellos que vos tenés que crecer así. Allá, sí. O sea, acá es como el bien propio. Es claro. Exprimirte al máximo para que la productora saque provecho. Y si no funcionás, y está, boludo. Sí, te culo, pega o sea, una patada como, en el culo. Total. Entonces considero que hay cierta falta de empatía y cierta falta de profesionalismo en las productoras. O sea, en las por lo menos las que yo conozco. Sí, y eso y ese valor humano que vos decías es fundamental también. Porque, o sea, date cuenta que sos un producto. O sea, para mucha gente sos un producto y nada más. Y más la gente que te managea, digamos, sí. Que te ojo, produce. O sea, no, yo hablo de mucha las que conozco, que ¿no? Se, sí, hay muchas que no conozco que capaz son buenas, ni idea. Claro, pero, yo no conozco. No, y hay mucha gente que se abusa. Y por eso vuelvo a la generalidad, como eso de que a veces hay gente que porque tiene poder o porque ve que hay una persona con un cierto talento de cualquier tipo, no solo artístico, pero con un sueño atrás. Claro, el sueño. Que el claro. Sueño te hace a veces aceptar cosas que no mereces. Entonces, sí. Tipo, es como, está, yo sé que este es tu sueño, entonces te pago dos mangos porque igual me lo claro, vas a agarrar porque es tu sueño, entonces es la posibilidad. Y vos tenés que estar agradecida. Claro. Tenés que estar agradecida por esa oportunidad que te dimos. Exacto. Esa frase no me la olvido más. Sí. Está zarpado, pues es como que siempre sentís que le debes algo a alguien. Sí. Sí. Y es re fuerte eso. Sí. Vos te ganaste por tu talento. Sí. No sé. A mí una vez, quiero decir algo. Un comentario al pasar. Yo tengo una personalidad avasallante, como dijiste vos, y yo mil veces me paré de punto a decir, esto así no se hace más conmigo, y me decían, sí, dale, no se hace más, y al otro día lo estaba haciendo, y también, o sea, vos te parás, frenás, decís, marcás, esto no me gusta, yo esto así no lo sigo haciendo, no sé qué, y capaz si vos lo hacías, te hubiese pasado un poco lo mismo que a mí, que te medio como que te la dibujaban, sí, no pasa, y sigue pasando, no. Y en realidad es eso, cuando el sueño está en juego y la persona no se quiere bajar del el sueño está en juego, la persona no se quiere bajar, estás haciendo lo que soñabas, a veces sos chico, porque también nosotros, o sea, yo, a mí me pasó también, empecé a trabajar 16 años, ¿sabes cuántas cosas aprendí? O sea, lo agradezco claro. En parte, porque ahora no me pasan por arriba en un montón de cosas claro. Que te voy a decir, no, o eso sea, está bueno. O capaz que caigo, pero pasa un tiempito. Ese es el lado A ¿entendés? Del lado B. Claro, ese o sea, es el lado A del lado B. Que podés poner límites. Que podés poner límites y que después, capaz que volvés a caer, porque uno vuelve a caer a veces, pero caes, pero decís, está no. De otra forma. O caes y al tiempito decís, caí de nuevo, ¿entendés? Como que por lo menos te da para abrir los ojos. Entonces, claro, es como eso también, que a veces es gente jugando con el juego de, con el poder, el juego del sueño de otra persona. Y a veces, y pasa mucho en todos los aspectos. O sea, Cami lo dijo al pasar. ¿Cuánta gente hay que sueña con tener la pareja de su vida, el matrimonio? Porque es su sueño formar una familia, su sueño tener una pareja estable, su sueño tener un matrimonio porque fue lo que vio de sus padres o lo que no tuvo de sus padres o lo que la vida le enseñó o no le enseñó, pero lo buscó. Y es tipo, no sé qué, entonces tipo, es mi sueño tener una pareja estable, un sueño formar una familia, no sé qué, y aceptás que tu marido te maltrate, o que tu esposa, no sé qué, o te cague, o que no sé qué, o que tus hijos te hagan la vida imposible y no poder tener límites para vos. Está, ¿entendés? Pero es tu sueño te deja ver que tus sueños están, que tu sueño era otro en realidad. O sea, tu sueño era ser artista, o tu sueño era ser un buen escribano, o tu sueño era ser madre de familia, padre de familia, esposa, esposo, formar un algo así. Ese era tu sueño. No, que tener, hacer eso bajo otras condiciones que están de menos para cualquier persona. Desde eso está zarpado como está zarpado. El lado B de los sueños. El más allá de la sueños. Fama. ¿No? El lado B de los sueños. Por eso hay que estar muy despiertos. Sí, siempre. Y por eso que uno tenga un sueño hay que tener claro que bajo qué condiciones. Exactamente. Y qué va a permitir. No, y a veces, y a veces te pasa que como anhelás tanto el sueño, pensás que aceptarías determinadas condiciones que después cuando lo estás viviendo decís, ya está, esto ya no corre más. Sí, total. Pero bueno. Les iba a decir que como venimos hablando hace mucho nosotros, ¿por qué no pasamos al tema del día para escucharlos a ustedes? Sí. Los queremos activos en el WhatsApp, nuestro número está acá, ya saben todo el tiempo y me imagino que lo tienen agendado, me imagino que ya están suscritos y me imagino que ya estuvieron viendo las redes, entonces saben cuál es el tema del día. Pero igual se los vamos a refrescar. El tema del día es, ¿se me cae un huevo qué? ¿O se me cae un huevo cuándo? Y yo acá podría hablar 18 horas seguidas sin dormir. Tus huevos están enterrados, a mí ¿no? Todo se me cae un huevo, así que seguramente... Dale de comer a Gucci, ¿eh? Cada cosa que digan ustedes, a mí se me va a caer Gucci, más un huevo. A tu juego te llamaron, amor, dale. Que empiece a Gucci. Hacemos una ronda de cosas que se nos caen un huevo. Se me cae un huevo adaptarme, tener que adaptarme a la convivencia. Vale. ¿Sí? Pero ¿por qué un tener? ¿Cuándo ¿Qué te tendrías pasó? Que...? Por ejemplo, Punta del Este...
me pasó. Me adapté y fue como que estaba bueno, ya estaba. Es esto, o sea, los primeros días como medio que, no fue que la pasé mal, pero es que tipo, está, esto va a ser así, hacerme una idea. Y bueno, después de ahí, pero la realidad es que sí, se me quedó en juego. Claro. Cuando estaba, viví afuera 2 años y después volví y estuve y viví con mi viejo, fue tipo, pa, hay pila de cosas que él hace, claro, que yo las hago diferentes y bueno, está, y es adaptar. Pero sentís que es más por vos, por tu personalidad, o por los demás. Yo siento que soy muy, muy jodido para la convivencia. Claro, poco soy tolerante. Consciente que, es más, un amigo me dijo más una vez, tipo, vamos a convivir juntos, vamos a vivir juntos. Y yo, o sea, sé que es una persona con la que recontra podría convivir, pero tendría que igual yo hacer un trabajo enorme porque no, soy muy jodido para convivir. Y soy consciente de eso, o sea, es horrible, pero soy consciente. Pero en qué cosas, si ponés en la balanza, pero si ponés en la balanza, por ejemplo, porque siempre lo que tiene, bueno, como Pato que convive con Lu, pero sí, que se hizo amiga por consecuencia, pero hay gente que comparte apartamento con gente que no conoce o que se muda con amigos. Si tuvieras que poner en balanza, tipo, bueno, pago menos, pero tengo un apartamento con 2 dormitorios y uno es para cada uno, o pago más y me mudo a un lugar yo solo porque me cuesta adaptarme a la convivencia. No, yo creo que me tendría que mudar solo. O sea, haría el esfuerzo de mudarme, pero considero también que hacer un trabajo enorme yo, con mi psicóloga, de intentar, o sea, como resolver muchas cosas, pero sé que soy jodido. ¿Te considerás muy maniático? Sí, muy. O sea, siento que la gente jodida para la convivencia es porque es maniática. Sí. O sea, como, viste, tipo, la toalla se el pone orden, así. Los ruidos. Lo que sea, pero es como, tipo, la toalla se pone así, si no se pone así, me estreso. El arroz es así, se hace así, si no se hace así. Es que la parte de ser jodido en la convivencia es cuando vos tenés tus cosas o haces de determinada forma las cosas y alguien las hace diferente a vos o totalmente opuesto. Sí, claro, ahí además, es cuando... Y a veces, lo que pasa, hay cosas chotas, voy a ejemplificar algo que es muy gracioso, ahora justo Camila nombró, el otro día estábamos hablando con Lu, ¿no? Y está ahí, yo siempre soy como, ¿viste? soy intenso la vida, Lu, pobre, está, ya sé, cada vez risa tenemos una muy buena relación, pero está, yo sé que le inflamo. Y otro día me dice, ¿sabes qué? Yo tengo algo para decirte. Ah, que en crítica. Sí, claro, o sea, como, pero nos corregimos, pero porque estaba siempre, ¿viste? Tipo, yo también le digo, ay, Lu, hay que soltar cosas, porque yo soy, ¿viste? Soy de tirar todo, está. Lu, en ese sentido, totalmente opuesto, ¿viste? Guarda la bolsita, está. Entonces, tipo, como, tengo algo, y me cae de risa y dice, ¿por qué? De siempre que miro el escurridor pienso, ¿por qué pones el cuchillo mirando para arriba? Tipo, es un peligro. Me acordé de vos que siempre decís que lo ponía para abajo. Y me cae de risa y digo, está, es algo que hago en casa, ¿no? Y tipo, onda, la verdad, no sé por qué lo hago. Tipo, tengo la costumbre, tipo, obvio que lo cambio y entiendo el que te podés cortar, no sé qué, está ahí. Lo empecé a poner. Pero entiendo que todo eso son mañas. Y claro, hay gente que esas cosas, digo el ejemplo del cuchillo porque lo ejemplifico conmigo, que es muy choto. Claro. Pero hay gente que capaz que viene y te dicen, ¿por qué pones el cuchillo para arriba? Y ya te estresa. Sí. Como que es difícil adaptarse, sí, ¿verdad? Sí, sí, obvio, pasa obvio. Que, o sea, siento que cuando realmente hay amor, ponele, o sea, sea por no sé, la persona con la que vivís, sea tu pareja, sea tu amigo, con quien sea, como que siempre le buscas la vuelta porque, nada, o sea, todo es como medible, ¿entendés? O sea, podés llegar a un punto medio. Bueno, mi mejor digamos. Convivencia fue con mi exnovia, seguro. Claro. O sea, también. Sí, porque la amabas y. Eso te iba a preguntar, ¿te considerás si el día de mañana estás en pareja que tengas que irte a vivir con tu novia? ¿Qué tipo? ¿Qué onda? No. Creo que también es otra forma de. Como la relación ya por sí. Claro. Es como que la forma de decir las cosas cambia. Entiendo. Porque tenés otra. No es que tenés otra confianza con un amigo, pero en cierto punto sí. A mí me era mucho más fácil decirle las cosas a ella que me molestaban que a un amigo. Claro. Y conviví con un amigo también 5 meses y ya tipo. Pasó el primer mes y después el primer mes dije, vos. Me tengo que cortar la lengua para no putearlo a veces. Claro. Y ya tipo, está. Y llegué un momento donde el último mes, los últimos 2 meses, y ya era como cierta carga. Claro. Entonces ya tipo, no digo que la pasé mal. Pero ya no estaba cómodo. Sí, igual siento que es un muy buen desafío. Yo acepto que crecí mucho viviendo, por ejemplo, con Lu. Crecí mucho, ¿entendés? Y antes fue como una muy buena práctica antes de tener pareja, ¿entendés? Y capaz que a mi pareja todavía, como hay tanta confianza, le rompes más las bolas. Sí, totalmente. Más las bolas. Porque capaz que si yo no, o sea, no sé, no hubiera pasado de vivir con una amiga, o sea, actualmente, ¿verdad? O sea, no somos amigos, pero la verdad, con Lu no éramos amigos cuando nos mudamos. Nos conocíamos, estaba todo bien, pero no éramos amigos. Entonces fue como hasta aprender cómo se lo digo a alguien que no tengo tanta confianza, porque a veces es peor la persona que tenés confianza a las puteadas, ¿entendés? Claro, bueno, no sé qué, y es tipo, es más difícil. Sí. Entonces, y yo acepto que crecí un montón, crecí al cómo expresar cosas que de mí que digo, tipo, viste, que uno a veces es más cuadrado y piensa, estas cosas hacen de esta forma, y aprendes a, tipo, no, ¿por qué se hacen de esta forma? Uh-huh. Como que estás secuestrando, por eso me dio gracia cuando dijiste, sería mucho trabajo con mi psicóloga, porque claro, es verdad, ¿viste? O algo que te molesta y cómo se lo digo, cómo no se lo digo. Creces, es verdad, la convivencia creces te hace crecer. Entonces,
Es un desafío. Vamos, Abu. Vamos, Abu, chico, podés. Que, amigo. Que tu amigo se subió a la centineta antes de mudarse contigo. Bueno, es un buen desafío y está bueno que... No me lo esperaba. No, se yo tampoco. Se me cae un huevo tener que adaptarme para convivir. Sí, fue muy bueno. ¿A vos que se te cae un huevo, Cami? ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿qué es lo que más se te cae un huevo? Tipo, ah, elegí el más, el todo mayor. Todo se me cae mucho un huevo, pero voy a empezar por algo recontra, recontra, común y choto. Cuando se me termina la serie de Netflix y me tengo que poner a elegir otra, se me cae un huevo. A mí también. Se me cae un huevo, se me cae un huevo, porque primero estoy sintiendo un vacío y se me terminó algo que me estaba entreteniendo en las últimas dos semanas. Después me tengo que poner a elegir algo que ni siquiera sé, si quiero ir por un policial, por una comedia, por un romántico, por algo de época, tipo, no sé ni qué quiero porque encima tengo sobreinformación de todo lo que hay en seis plataformas a las que estoy suscrita. Total. Entonces le digo a Santiago, elegí vos. Y nadie te recomienda nada. Nadie. O lo que te recomendaron, yo te lo dije. O no confío en el criterio del que me recomienda. No, pero ¿cómo no vas a confiar? Sí, a veces no confías en el criterio del que te recomienda. Mucho más mejor confiar en el criterio de un amigo que ponerte a mirar a ver qué te tienta. ¿Tiene los mismos gustos? Claro, hay gente que no tiene los mismos gustos. Vos me recomendás una de amor y yo te voy a recomendar una de guerra. Puede ser que tengas razón. Pero no sé, como que siento que prefiero toda la vida que me recomiendes la serie a tener que yo buscar en reseñas en internet o ver qué me llama la atención de las gráficas. A mí me mata que pierdo mucho tiempo. Sí. Por ejemplo, pongo la plataforma que sea y estoy... Sí, se te enfría la comida. Te juro, estoy tipo... Una paja. Digo, tengo una hora y media, ponme a una peli, ¿viste? Y cuando quise acordar estuve media hora mirando y digo, ya está, me bajé. Bueno, tengo una técnica. Es mucho más fácil encontrar algo en el celular, o sea, desde la aplicación del celular, que desde la tele. ¿Por qué? Es más ágil porque vas pasando, buscás, te aparecen las sugerencias, son más fáciles. No se te pone el trailer, no sé qué. La tele es como que se te va trancando un poco, el botón de bajar, quisiste tocar el del costado, no sé qué. Uh-huh. O sea, como que con el celular lo dominás más fácil. Entonces la buscás en el celu y después... En la tele ya proyectas. Bueno, de la mano de eso tengo un TOC que también es bastante de la mano de que se me cae un huevo. Es que no puedo estar viendo, o sea, no a la vez obviamente, pero tipo como empezadas más de tres series o películas. ¿Las hay que terminar? Y empiezo una serie y hasta ¿y no si terminarla no te gustó? Y me como mucho clase. No, pero anda a cagar. No, por eso. Pero por tenerla en continuar viendo. Sí. ¿Viste que Netflix ahora te deja borrar de continuar viendo? Sí, sí. ¿En serio? Bueno. Listo, ya está. Ah, a mí me sirvió. Boludo, me queda por favor, amigo, soltalo. Tengo mis cosas. Dios mío. Yo pensé que ibas a decir lo del volumen. Yo también. Que tipo, cuando dijiste tengo un TOC. Eso le pasa. Eso por eso era un TOC. Ese TOC me arruina. El de volumen me mata. A Nacho también le pasa y es tipo, déjame joder. No, a Santi le pasa con el aire acondicionado del auto que los dos tienen que decir la misma cosa. ¿Cómo? Tipo el de un lado y el del otro ubicás. Tipo, el de él no puede estar en 21 y el mío en 23. Tienen que estar los dos en 22. Ay, no. Qué chotada. Sí. Pero yo entiendo, pero no tengo frío. Pero me pasa que no tengo calor. Que se me cae un huevo al elegir la serie en el sentido de que le doy mucha importancia porque sé que tengo eso y estoy pensando más en eso. Claro. Porque si la empezás y si no te gusta, te queda ahí. Sí. Claro. Sí. Te tenés que cerrar la cuenta de Netflix, abrir otra cuenta. Eso me da, se me cae más un huevo todavía. Por eso tampoco veo, no sé, no me pongo una serie que tenga 8 temporadas porque digo, no me llega a gustar y tipo, ¿qué hago? 8 temporadas. Tiro otra. Se me cae un huevo borrar cosas del celular. Tipo, para mí, yo te puedo sacar ahora 200 fotos así y esas 200 fotos van a estar en mi celular para siempre. Ay, Cami, no. Se me cae un huevo ponerme a revisar qué tengo, borrar, no sé qué. Yo lo hago mucho porque se me queda el celular, me está por explotar. Sí, de a mí la me está por explotar. Cosas. Hoy me voy a ir a comprar una untera. Tenés que agarrar los tiempos muertos cuando vas a echarte un caco, cuando estás esperando un taxi, cuando vas a volar o lo que sea. Esos tiempos muertos tenés que aprovecharlo para borrar cosas porque después se te satura el teléfono y te explota y no puedes trabajar. Y en esas estoy ahora. A mí lo que me pasa con eso es que más se me cae un huevo cuando me pasa eso. Cuando claro, es terrible porque ahí es como que estás limitado, ¿entendés? Sí. No puedes ni entrar a WhatsApp, no puedes mandar un mail, no puedes. No, es horrible. Y te pasan los peores momentos. Yo estaba en un concierto y era mi canción favorita o así. Y el concierto de grabar se hace tuc, tuc. No, me viene un infarto. Mirá. Chau, todas las aplicaciones. No borras que borrar, todo y no sabes ni qué borrar. Mi barrita está en 255 de 256 y ya hoy me apareció. No puedes abrir WhatsApp. Te tenés que tomar un día libre para hacer eso, porque posta que te va a cambiar la vida. No me voy a tomar un día libre para nada, pues se me cae un huevo. Prefiero ir a gastar plata y comprar un celular de un tera a que seguir borrando cosas. No. Ya está. ¿Sabes por qué no? Porque apostó que entraba un cuadro, entraba Pero al final, solo 1,000 pesos y no me los transfirió. Yo lo que me propuse es, tipo, sentarme, pues, no sé, un rato de, no sé, el fin de, que estoy al pedo, y agarrar, tipo, bueno, agarro marzo. ¿Entendés? Claro. Tipo, agarro marzo 2024.
febrero, enero. Ya, tipo, voy como para atrás. Sí, sí, sí. Entonces, tipo, aprendí que hay ciertas cosas que hay que hacerlas en la vida. Muerto. De a granitos. Uh-huh. ¿Viste? Como, claro, que si lo haces todo junto. Tenés el cuarto caótico, bueno, empiezo por algo. Y si me aburro, me aburro. Pero está mejor que lo como lo dejé. Total. Yo en 2000, me acuerdo de la fecha exacta, 2018, después del verano de 2018, lo que hice fue, pasé algo muy antiguo, ¿no? Pero pasé todos mis datos del celular a la computadora. Claro. A un pendrive. Sí, a un disco duro. O sea, las fotos que no quería borrar, claro, o que quedaran ahí. Claro. Borré todo el celular, resistí todo el celular y dejé todo en el pendrive y tal. Y después a veces me decía, no le digas pendrive. Es un disco duro. ¿Por qué? Bueno, capaz que era un pendrive. Pero ¿cuánto te entra en un pendrive? ¿Qué tenía? Depende del tamaño. No, me compré uno como de 100 y pico de gigas, claro. O sea, por gusto. Así, a mí ya ni me entra. Yo me compré dos discos duros de 4 teras y cada un tiempo voy metiendo las cosas del celular a la computadora. Mucho contenido. No, y ¿sabes qué me pasa a mí? Que me complica. Si yo pasara todo un disco duro, igual yo ponele a veces, no sé, la típica que pones cajita de preguntas en Instagram y te preguntan, ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? Y yo me comprometo y te voy al 11 de mayo de ese día. Bueno, del pero año es cuestión de agarrar el disco duro, enchufarlo a la computadora y listo. Bueno, es tan sencillo como eso. No. Yo lo tengo en mi escritorio, el disco duro está ahí. Bueno, pero a mí todo eso se me cayó un huevo ya de pensar que no está al alcance de mi mano. Yo solo más sé. Más se te tiene que dar un huevo si vas a un evento a laburar con una marca y te aparece el cartel, se te llenó el espacio. No me estás entendiendo. Me voy a ir a comprar el celular de un tera. Claro, pero no lo vas a solucionar, boludo. Porque en un momento se te va a pasar lo mismo. No, porque pago 6 teras de la nube. Sí, pero igual. A mí, ¿sabes lo que pasa? Tengo un cuestionamiento ahí que siempre me lo cuestiono, y es hasta qué punto tiene sentido la cantidad de contenido que tenemos hoy. Pero no la cantidad de contenido, tipo personas que trabajamos con generar contenido, no cualquier persona. O sea, a mí me pasa, no sé, nació mi sobrino y se ensuciaba la cara con merengue, 5 fotos. Pregúntame si alguna vez volví a esa foto. Claro. O sea, ¿entendés? Como que siento que hoy por hoy sacamos tantas fotos que antes con las cámaras, tipo las tradicionales, que las imprimías y era tu cumpleaños y saliste. Sí, pero sí, es la foto de tu cumple. Igual, y tipo, la foto de niño, pero tu madre la sacó y quedaste sin cabeza, tipo Frankenstein, pero es tu foto, ¿entendés? Como que siento que tiene un poco más de sentido porque era como el momento. Ahora como que hay un montón de cosas, sí, acá. Todo es fotografiable. Y todo es fotografiable y hay un montón de contenido acá que yo posta, si me lo cuestiono, no sé cuándo vuelvo realmente a mirar ahí. A ver, el verano de 2013, cuando... ¡Ay, me encanta! Yo realmente, por eso tengo el disco externo, porque soy una persona que disfruta mucho de ver cosas viejas. O sea, llamame atada al pasado, sí, pero la verdad es que dos por tres, literalmente lo que hago es eso. O sea, voy para mi disco externo y busco esa foto que me acuerdo que me saqué una vez para hacer esa consigna en Instagram. Que todo hace, o sea, lo busco porque realmente disfruto. Me da como muchos recuerdos lindos. Yo que soy de memoria de pescado, es lo más lindo que me puede pasar porque es como, ¡ay, sí, yo me acordé! Entonces, yo a veces estoy mal y voy al archivo de historias a fijarme ¿qué estaba haciendo? Ay, es re lindo ese día, hace 2 años, por ejemplo. Y te cagas de risa la tarde. Ay, me encanta. Sí, yo también. Me encanta hacer eso. Y me encanta que el celular me diga, hoy hace 5 años. Ay, me encanta el Facebook. Entonces empezás a ver cómo llegué a eso, con quién estaba ese día, se lo reenvías al otro, tiran en el recuerdo de ese día. Sí, no, pelos. A mí el peinado, el otro día me dije, mira qué jopo morocho que tenía. ¿Entendés? Como que... Ya ni me acuerdo de vos, morocho. No, amigo, eso quedó en el pasado. Y no sé si va a volver. ¿Quieren verme? Tienes que quedarte así para siempre. Mientras te buscas la foto, vamos a escuchar audios, porque nos están mandando un montón y estamos hablando como si no tuviéramos. Un huevo responderle los mensajes a la gente. ¿Sabes que se me está cayendo cada vez un huevo? Yo ahí más discrepo. Pasa que si te cae un huevo cuando no te responde. Discrepo. Hermano, cuando vos necesitas hablar con alguien, necesitas mandar un mensaje y necesitas que te conteste. Otro toque que tengo, no puedo tener numeritos rojos en las aplicaciones. No puedo. ¿Numeritos rojos qué serían? Las notificaciones. Ah, las notificaciones. Que te dice WhatsApp, te dice, no sé, tenés 30 mensajes, 10 mensajes, 5 mensajes, y el numerito rojo... Te mata. No puedo. Ni en Insta, ni en ninguno, en ninguna aplicación. Yo abro los grupos igual y no los leo, pero para anotar la notificación. Sí, yo también hago eso. Siento que a veces es como medio, o sea, también te debe pasar a vos que muchas veces se te cae un huevo responder y lo respondés más tarde, y creo que también está bien eso, como que soltar esa necesidad de tipo tener que responder todo en el momento. A mí me re enojaba que me clavaran el visto, y después con el tiempo entendí que tipo mi tiempo de respuesta puede no ser igual al tuyo. Obviamente si pasás 3 años sin responderme que cuál es tu número de puerta, te voy a mandar a cagar. Pero como que, no sé, siento que los tiempos de cada uno van cambiando. ¿Sabes cuándo más me hinchan las pelotas que no me respondan? Tipo, me pediste algo, me preguntaste algo, lo que sea, y yo te respondo y vos no me contestás. Eso me parece tipo, onda, no, te me caíste un huevo vos directamente. Claro.
Pero me decís, Cami, ¿cómo se llamaba el restaurante ese que fuiste el otro día? No sé qué. ¿Está bueno? Sí, está bueno, boludo, pero vos que sos vegetariano no hay mucha opción, no sé qué. Se llama tal. Y no me contestás. Ay, yo hago ni mucho un gracias. Gracias mínimo. Yo hago mucho eso. Yo soy, cada vez se me cae más un huevo del celular. Y los mensajes, sí, y le hago eso mucho a la gente. Ah, tal cosa, tal cosa. Amiga, vos tal cosa que hiciste. O sea, vos sos como el del audio. Sí. A mí me pasa lo contrario. Me duele mucho. O sea, me quedo. Tengo como un toque de tiempo siempre darte la respuesta, ¿entendés? Como que nunca quede nada que tipo yo te debo algo. Tengo tipo un toque con eso. Prefiero toda la vida ponerte beso, beso. No quiero sentir que te debo algo, ¿entendés? Tipo que no te contesté tal cosa. Te contesto, pero cuando me acuerde te lo respondo, ¿entendés? Claro. Tipo, porque no quiero deber nada a nadie. Ah, todavía estaba en eso yo. Sí. Tenemos más audio para escuchar. Huevo, estacionar por el centro cuando salgo. Uy, sí. Ah, estacionar por el centro. Encima tenés que pagar. Ay, no, yo que trabajé en el centro, por favor. Era el... Qué tortura, boludo. Tortura. Bueno, igual el depósito no se queda. No se no, salva. No, pero es peor. El tema de depósito no pagas. En el centro tenés que encontrar lugar, tenés que encontrar y el lugar. Y encima pagas. Que estás pensando en encontrar lugar, ya se te olvidó del tarifado. Sí. Y ahí es tipo, te bajaste todo y encima después te multan. Es tipo, ah, es verdad. Sí, es verdad. Sí. Estacionar pero... es una paja. Mal, boludo. ¿Sabes tendría por qué? Que existir tipo porque una cada familia aplicación... tiene tres autos. Sí, total, es que sí. Totalmente. No, tendría que haber una aplicación, o sea, tipo, no sé, Waze, que es esa aplicación de manejo, ¿viste? Que te dice por dónde de ir. Mapa. De mapa, exacto. Te tendría que, o sea, todos tendríamos que tener Waze, para mí, todos literalmente los que manejamos tendríamos que tener Waze, y que te vaya mostrando en qué lugares hay disponible, ¿entendés? O sea, es, que, es muy buena la idea. Cuando yo estaba yendo a la facultad, uno de los proyectos era desarrollar algo que se puede hacer también con diseño industrial y con tecnología. Tipo, que se llama ParkMe. Diseño última. Multimedia. Y unos, Park o sea, un equipo diseñó eso, que supuestamente era como... ¿Qué pasó un con ese proyecto? No, fue ficticio, pero digo... Pero que lo hagas, se va a llenar de guita. Pero se les ocurrió... Yo pongo plata sí, si querés. Sí, pero igual es demencial el despliegue de tecnológico que tener. Ah, ¿y pero, tanto? Sí. Pues das cámaras. Pero es un GPS. Y lo que no, pasa no es que cambia muy rápido también. Bueno, lo dejas marcadito y chau. No, pero tenés un GPS porque tienes que ver... Te tiene que marcar el espacio, que vos entres en ese espacio. O sea, sería buenísimo. Y ellos como lo desarrollaron ficticiamente, digamos. Ahí decían, ah, porque pones cámara no sé dónde. No sé, de un montón de cosas que no existían, era imposible. Pero la idea la tenían y era buenísimo. Porque si tipo, te fijabas y tipo, bueno, ¿cuántos espacios hay? Bueno, estoy saliendo acá, demoro 15 minutos. Y hay 12 espacios. Y bueno, voy a pensar en un parking. Para mí, tipo, registrás tu modelo en la aplicación. Tu modelo, ya, o sea, la aplicación ya sí. Sabe cuánto mide tu auto. Y pones como cuando mandas claro, ubicación, capaz tipo, esta pones, es mi ubicación. Tipo, y ahí el de adelante y el de atrás, o sea, el si tema hay lugar, es que pero no vos tenés solo que marcar tu modelo, sino lo bueno que estás estacionando. Porque yo siempre pienso que tengo medio metro para adelante y medio metro para la camioneta. Ahí. Yo aprendí que mi camioneta es más corta de lo que creí. Cada vez que voy a estacionar, voy así. Cuando estaciono tengo un metro, digo, eso pasa siempre. Mire, qué pelotudo. No, igual para mí es mucho más complejo que eso, o sea. Hablando técnicamente, ponele, yo pongo, voy a tal lugar y en las dos manzanas alrededor estacionaría. Entonces me va mostrando los lugares disponibles. Y es difícil marcar en qué momento alguien ya estacionó, porque justo el centro que tiene mucho movimiento, capaz yo estoy en el semáforo esperando a cruzar la calle para estacionar y alguien me estaciona. Y el Waze me sigue marcando que tengo libre ese espacio. Uh-huh. Habría que o sea, pensar es como que ahí mucho más complejo. ¿Cómo se podría desarrollar bien? Pero esa sí, parte. Estaría buenísimo. O, por ejemplo, como los shoppings. Eléctrico. ¿Vieron como los shoppings que entras y te dicen 31 lugar libre? Eso está de más, pero eso es más difícil todavía. Sí. No, eso es, en realidad lo que pasa es que ahí tendríamos que, no sé, hacer edificios y sí, mapear toda la ciudad es un huevo. Es porque tienen los puntitos verdes que detectan. Tipo, para mí, mi opción es más viable. Capaz que no es tan exacta, pero por lo menos más que la opción del shopping. O sea, alguien que lo haga, por favor. Me caga un huevo. Y se llama ParkMe, ¿no? ParkMe. Te doy la idea y todo. Ya inventó. Todo, ya lo inventé. ¿Tenemos más audios? Sí, tenemos. Dale. No. Se me caen un huevo las citas. ¿Te embola las sí. citas? ¡Las detesto! Pero Dani, vos querés ser una enamorada de la... No, mentira. Pero Dani, vos querés estar enamorada, ¿verdad? Vos querés estar en pareja. ¿Y cómo pretendés llegar a eso? Es que quiero encontrar a alguien naturalmente que ya lo conozca, ¿entienden? Pero igual vas a tener una cita. Si alguien necesitas tener cita. No, pero no. Yo no tuve cita con Nico, por ejemplo. Claro. Pero porque era alcohol. Sí, claro, porque ya nos conocíamos. No, claro, con Nacho, no. Mi ex, me pasó eso, ya lo conocía, ¿entiendes? No, pero en este momento de la estar vida... ¿Estar de novio con nadie conocido? Sí. Sí, a mí también me gustaría lo mismo. No. Empecé a chequear ahí WhatsApp. ¡Ay, cero! Mandá mejores amigos. Claro. Andá seguidos. No, ¿alguien que anda por acá que me conoce? ¿Te conozco y querés coger? ¿Y no te gustan las citas?
Seguime. O sea, ya lo conoces por un grupo, por lo que sea, y después cuando te querés ennoviar, ya sabes. No, cómo se llama, te conozco y querés coger, ya tenés el 50% de. No, no, pará. Pero yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. A mí no me molesta la. Creo que no me molesta la cita, sino la cita con un desconocido. Ay, me molesta. Me molesta sentarme. Fingiendo que nos importa lo que me está contando. Me chupa un huevo. Ay, ¿qué hiciste de tu vida si no te conozco? Odio, o sea, no tengo citas por eso y por eso me está complicando tanto estar de novio. Ay, mal, amigo, ¿qué hacemos? Sí, dejen de ser tan pelotudos y interésense por la gente. No puedo, no puedo, porque yo sé ¿qué que... Qué más lindo que conocer gente nueva. A ustedes les encanta, son re sociables. ¿Por qué con la gente que tiene pito o concha no quieren fácil hacerlo? Como, ¿estarían con alguien que conocen? No, sí. Actualmente ¿sí? No. Sí. Y bueno, ah, no, bueno, no, no, pará, pará, o sea. ¿Cómo? No detecto a nadie que conozca que con el que estaría si seguro no estaría sí. Con esa persona. Seguro arre. Sí. Bueno, por eso, entonces tenés que conocer gente. Sí, amigo, bueno, yo sé uno que dos, sí, dos y no cuatro. Lo decís. ¿Vos sí, Dani? Okay. No. ¿No estarías con alguien que ya conoces? Ya sé. No sé. No, no, ¿no? Está posible. O sea, que no conozco, conozco, no. Está, por eso. Debes salir a conocer gente. Es fácil como claro, eso. Claro, o sea, si de ¿estaría con alguien contactos. Que conoce? No, bueno, con gente. Conoce gente. Si hay gente, si claro, total, esa es la cuestión. Si es así, encaralo. Si hay, dos, chico, si hay claro. Dos chicos solteros, uno heterosexual y otro gay... Pueden tener una cita doble con Dani y conmigo. Cosa que si nos aburrimos, hablamos Dani y yo. ¿Ah? Cosa que si nos aburrimos... Aunque nos aburran, pasa eso igual. Le dejamos la mesa y Dani y yo nos vamos a la barra. ¿Ah? Ah, Pato, dale, vamos a hacer cita a cuatro. Eso puede salir muy pero mal. Conseguir... Pongan una cajita de preguntas en la buena a ver quién quiere hacer una cita dale, con ustedes. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Tenemos audios. José Pedro. Perdón, José Pedro, perdón. No es lo que queremos para vos. ¿Cómo? No, no es lo que para queremos. Vos. No, no que lo no? queremos. Dani, para yo somos un partidazo. No. Vamos con audios. Se me cago un huevo también cuando pienso que, tipo, ta, ahora voy a hacer tal cosa y viene alguien y me dice que lo haga. Ya se me cayó un huevo hacerlo. Tipo, tu madre te dice que ordenes tu cuarto y lo iba a hacer. Tipo, ahora ya ni lo quiero hacer porque me dijo que lo haga. Total. Sí, sí. Total. ¿Cómo me perdí? Que no quiere que te dé órdenes. La imposición. Tipo, vos tenés algo en el tintero, tipo, ta, hoy podría ordenar mi cuarto. Y viene tu vieja y te dice, ponete a ordenar el cuarto, ah, ahí ya no lo querés hacer. Ya he tomado la decisión. Sí. Estoy re de acuerdo, sí. ¿Sabes? Bueno, y sabés que eso pasa, o sea, con un montón de cosas que te dicen, tenés que hacer, ta. Pero ¿sabes con qué está muy relacionado esto? Por ejemplo, los trámites. Tipo, ay, ta, te chupa un huevo ponerle, no sé, la cédula porque, no sé, te chupa un huevo tenerla vencida. Obviamente está horrible, pero ponerle que te chupa un huevo. Y justo te sale un viaje, como te pasó a vos, con el Lollapalooza y necesitas la cédula y vos después decís, la concha de mi madre, ¿por qué no me hice cargo de esto cuando se me caía un huevo pero no tenía apuro alguno? Sí, es un, igual hacer trámites, otra cosa se me cae un huevo. Sí. Podría ser ciudadano italiano y preguntarme si tengo el pasaporte. Amigo, dale, no dale. Te pusimos límite marzo y estamos en qué. Estamos casi abril. En mayo, dale. Estamos casi igual en mayo, yo sigo para... con la visa vencida, así que estamos no puedo casi en mayo. Pónganse las pilas, dale. ¿Alguien tiene es un re contacto? Importante. Ah. Sí, es re importante. A mí se me cae un huevo, y voy a decir algo muy banal, bajar la basura. Se me cae un huevo, boludo. Sí. Se me cae un huevo, tipo cerrar la basura, que me quede la mano con olor a culo. ¿Qué? Una cosa es cerrar la basura, otra cosa es bajarla. La bajás en cualquier momento donde cuando salga no, tu casa. Boludo, no, pero cuando... A ver, o sea, mi papelera es un tamaño que... O sea, me la arregló mi madre, mamá, te amo. Pero es un tamaño que re cuesta conseguir bolsas de ese tamaño. Entonces casi siempre tengo bolsas más chicas y tipo la basura se me termina ensuciando toda, se rompe la bolsa con el huevo, queda tu huevo pegado. O sea, cada vez que voy a sacar la basura, estoy regia impoluta, me voy al laburo, me voy a hacer una producción, lo que sea, y tengo que bajar la basura porque a Prina le pasa lo mismo. Y entonces la basura queda bueno, ahí y ahí. ¿Cómo y puedes ahí, hacer y ahí? Para que bajar la basura sea más ameno? No es ameno, no va a hacerlo nunca. Sí. Empezar a tirar todo por la ventana para afuera. También no tengo tener que admitir basura. Primero que... comprar una papelera como la gente. Perdón a tu madre, pero te regaló una papelera de escritorio de niño para tu pero papeles. Entra perfecto en el espacio lo que pasa. Y o sea, bueno, es pros y contras. No, y también voy a decir algo es muy, un muy milipili que. Claro. O sea, cuando vivía con mi madre, la basura se dejaba en la como en el palier y la bajaba el portero. Entonces, claro, yo me malacostumbré a eso, ¿entendés? Y hoy en día me recuesta. Te juro, boludo, me acostumbré inconscientemente. Es tipo, ay, ojalá que Negra, alguien saque la basura por mí. Ni siquiera la ponías en el palier. Sí, la ponía en el palier. Poquito, pero no. Pero te juro que odio bajar la basura y es una pelea que tengo siempre con Nacho. Pero por lo menos tenés ese container cerca. Sí, en la esquina. No, mentira, enfrente de mi casa. O sea, peor.
es de pajera. Me estresé los huevos. Porque igual yo igual te basura, reentiendo. Que tiene, no, lo tengo enfrente de mi casa. Hay gente que le cuesta. Yo te reentiendo porque además lo que más bronca me da es que tengo portero. Todo el día, en todos los pisos hay gente y no te cuesta nada. Es un edificio nuevo poner. Si no pones una por piso, por lo menos tener un container adentro del edificio y que el portero que está ahí saludando a la gente lo quiero mucho. Sí, boluda, como mucho. Como pero no está incluido en el servicio. Chau. No está incluido en el servicio, entonces yo tengo que sí, porque cuando saco la basura. ¿Lo querés hacer? Pagale vos al portero y si también se bajarme la basura. No, no le voy a pedir al portero que haga eso ni aunque le pague, boludo. Un olor a culo tiene mi basura, jamás haría eso. No, no. Bueno, entonces. No, no. Pero sí, ¿qué te pensás? Cuando lo hace el portero que lo hace gratis, no. Está dentro de los gastos comunes. Bueno, boludo, pero siento que es algo que tendría que estar incluido en un edificio moderno que tiene portero. Está bueno, pero claramente cuando te dijeron, eso no estaba incluido. O no lo preguntaste en su momento. No lo pregunté. Por eso. ¿Qué paja sacar la basura? Tengo otro. Dale. Dale. ¿Saben qué se me caga un huevo? ¿Qué? Cruzarme con vecinos en el medio. En el medio no, tipo, en la parte del ascensor, ubican. Entonces, cuando voy a salir y siento un poquitito de ruido, si estoy a punto de salir, me quedo guardadita. Tanteo, se fue y ahí regresó. Para no decir hola. Ay, sí, y le doy un poquito de tiempo, cosa de que no se retrase en el camino. Claro, abajo, que se arrepienta y se lleva las llaves. Sí. Yo trato de evitarlo. Ya lo que hago mucho con mis vecinos es, por ejemplo, estoy esperando el ascensor y tipo escucho que cierran la puerta del edificio y tipo veo que llega el ascensor, no los espero. Tipo, me meto rápido, claro, cierro la puerta y me voy a mi piso. Cerrar. Sí, yo también hago eso. Paja. Me voy y tipo, el ascensor se fue. Y si estoy llegando y está esperándome, le digo, ay, no, para, me olvidé de algo. Y doy vuelta. No, no, subí vos, claro. Ay, pero no compartís ascensor entonces. No, ni loca. Es un problema. Ay, sí que me empola. Yo eso no. Voy a un segundo piso yo, ¿no? A mí me chupo huevo compartir. Yo vivo en el primero. Ah, bueno, vos sos una trastornada. Caminamos las escaleras. Tenés derecho a usarlo el ascensor. A mí con lo que más cosa me da el ascensor es si estoy bajando la basura y ponele, te queda tipo a veces chorreado, ¿viste? Claro, no sé. Es una incomodidad. Algo así, tipo acaba de limpiar el mate y te quedó el mate mojadito y tipo estás chorreando un poco. Pique en el water. En el water. ¿Pero no se tapa el caño? No se tapa con un sorete, se tapa con yerba negra. Está mala. Tenés razón. Claro. Tenés razón. Yo lo hago en el water justamente para eso, porque no te quede, cuando sacas la basura te quede todo mojado. Claro, sí. A mí me pasa con el huevo, boludo. El huevo también. ¿El huevo por qué? Porque yo hay una parte del huevo que a veces no la pongo, entonces tipo lo tiro en la basura. La parte del huevo, la clara o la yema. Sí, la clara. O pauta. Eso. O la clara pauta. No, la clara. La yema. Viste, me confundo. La parte amarilla del huevo. La parte amarilla del huevo a veces no la pongo, entonces la tiro a la basura porque no las guardo tampoco porque no la como. Naranja. Bueno, naranja. Está, también puede ir a ¿cuál es la yema y cuál es la clara? La clara. La clara es clara, transparente. Así. La clara es lo que es tipo clarito transparente y la yema y es me pelea por el léxico. Yo no puedo con personas así. La clara es clara. Y la de otras. Y bien que ahora venden botellas con clara de huevo. Sí, yo consumo. No, sí, con clara. Che, es buenísimo eso que me acaban de decir. Es buenísimo. Pero no está lleno de. No, eso no. De mirar que comemos transgénico, pero una botella. No, plástico, huevo. No digo eso. Yo consumo las claras en botella. Pero no tienen el cartelito que dice exceso de azúcar. No, chicos, debe tener uno que no tenga realmente chiquirines. La clara de huevo en botella. Me entendieron mal. ¿Qué, amiga? Yo dije que es buenísimo lo que me acaban de decir. ¿Qué? Que para identificar cuál es la clara. Claro, la clara y la yema. Pero es que te llegó 10 minutos tarde. No, ¿qué 10 minutos? 29. 30 años tarde, boludo. Sí. ¿Qué tal 25 minutos? Sí. 25 bueno, minutos de dónde. Tenemos audio. Vamos quiero a escuchar a todos gente. Los audios, dale. Todo de corrido. Se me cae un huevo cuando mis padres me dejan los viernes a la noche cuidando a mi hermano, que aparte ronca como una cortadora de pasto y no me deja dormir. Si tuviste un hijo, cuídalo vos. Estoy buen punto, pon una niñera, no me claves a mí. Igual hay que colaborar con la familia, así que no sé qué pensar. Hay que colaborar, pero a veces los padres abusan del hermano mayor. Sí, no. Para mí también. Para mí también abusan. Ahora que yo soy el hermano menor. Sí, yo también soy el hermano menor, pero me doy cuenta que tu hermana la clavaban contigo. Sí, mis sobrinos, ponele, les rehacen eso.
Onda, mi hermana entra a la ducha y le dice, cuidá que Jaime no toque. Y tipo, está, ni idea, yo también quiero jugar pintar. Claro, no quiero estar mirando qué hace el otro pelotudo que es un terremoto. Y además ya ponen los roles, o recargan a los hermanos con tener roles de responsabilidad uno sobre el otro, tipo, de que otro sea el botón, porque después los hermanos más chicos somos los que pensamos que los hermanos más grandes son unos botones. Sí, tipo, claro. No está bien. Sí, y no tenés la misma, o sea, no sos tan disciplinado con tus hermanos que con tus padres. O sea, no le haces tanto caso a tu hermano mayor, es tipo, está, chupame la pija. Sí, literal. La vale luego, yo que tenía. Sí, ¿hay más audios? Dale. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Se me cae un huevo tener que ir a entrenar después que me echen el sillón. Es como que el sillón me atrapa y me dice, no vayas a entrenar, por favor, no vayas a entrenar. Sí, se me cae un huevo entrenar. De acuerdo. Punto. Se me cae un huevo entrenar de tarde. Salir de mi casa. Sí. Yo puedo subir de mañana. De mañana, sí. Si no, se me cae un huevo total. Sí. No podría tampoco de tarde, así que está. Sí, se les cae un huevo, la yema o la clara. No, vamos con una. A mí la botella de clara, uno más. Hola, chicos. Bueno, a mí se me cae un huevo cada vez que voy por la calle en el auto y encuentro una calle que está cortada porque están descargando algo, están poniendo hormigón y no avisaron, no hay un cartel media cuadra antes que te avise que va a estar cortada la calle, y vos vas y te quedás clavado ahí de repente 10, 15 minutos hasta que podés zafar. Sí. Total. Sí. Ah, te parece el cartelito en la esquina. Llegaste y tienes un cartel que te dice, no, media calzada, calle cerrada. Calle cerrada. Y si me avisás dos cuadras antes, no está mal. No, y sabes lo que se me cae un huevo de eso. Además te tremenda vuelta, ¿no? Sí. Y sabes lo que se me cae un huevo de eso, que efectivamente no tenés idea cómo controlar la cantidad de tiempo que te puede llevar que esté cortada la calle. Sí. O sea, no sabes si están descargando la basura, descargando leña. Por eso es una buena excusa de decir, bueno, llegué tarde porque están todas las calles cortadas. Para aplicar, Pato, tenerlo en cuenta. Sí, a mí me a media cuadra de casa me cortaron una calle y me... ¿Qué? ¿Qué pasó? No entendí. Dani estaba haciendo su trabajo justo atrás mío y justo hablé y bueno, iba a ser ponchada. Profesionalizando. Ah, les contamos. Ah, bueno. Pero bueno, no sé qué decíamos, pero lo que le vamos a decir es que nuestro programa de hoy llegó a su final. ¡No! ¡Qué rápido se me hizo! Sí, pero sí, sabes que estamos rápido. Muy contentos que hayas vuelto. Yo a también, amigo. Ay, no qué lindo mal. Que estamos los cuatro. Sí. Aguchi, cara. ¿No hablabas en serio que dijiste que extrañabas? Dijiste mucho que me extrañaste. Yo también los extrañé pila. Sí, tenía pila de nada. Yo soy sincero. Y voy a tener en cuenta eso que extrañas más a Humor que a mí y a Cami. Sí. Bueno, ahora te acá mi. Auchi, tenés suerte de que hoy no me saqué los championes porque me olvidé de ponerme medias y el olor a culo que vos tenés. Ay, por favor. ¿Querés? Ay, probamos, cerramos el programa y me decís. No. Ay, qué asco. No. Además está. ¿Por qué? Pies, va, eso pie, una podola, o sea, para acá mi raja. No, y además vos tenés color de muerto, boludo. Aposta. Tiene mugre esos dedos. No, es porque está sucia la plantilla. Sí, claro. Anda a lavarte las patas. ¡Huélame el pie! Nos vemos mañana, ¿o no? Y se quedan en la buena. Hasta mañana. Wow. Nos divertimos como lo hacíamos cuando nos conocimos.